Permítanme. Muy buenas tardes para cada uno de ustedes. En la tarde, actividades académicas programadas en el noveno encuentro latinoamericano de historia oral y justicia, en donde hemos sido invitados para poder presentar algunas reflexiones importantes en diferentes temas que se asocian a el tema central, que es la historia oral y la justicia. ¿Y por qué no la educación incluida en un tema como este, en un encuentro tan trascendente como el que estamos hoy iniciando? La educación, una educación para todos, una educación justa y de calidad que permita a las personas desarrollarse y de esa misma forma tener impacto en su vida y en la vida de otras personas. Hoy me agrada estar en la conducción de esta mesa. Es una mesa que se ha programado de tal manera que podamos escuchar a seis ponentes que amablemente han presentado sus propuestas temáticas con la anticipación del caso, se han revisado, se han analizado. Y bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de escucharles, de conversar con ellos y de esa cuenta compartir una experiencia seguramente muy valiosa. La mesa la hemos dado por llamar Historia Oral y Justicia, una educación para todos. En ese marco tenemos hoy programada en una primera parte, el día viernes habrá una segunda parte de esta mesa. Tenemos hoy a seis expositores. Los expositores son los siguientes: el doctor José Enrique Cortés Sic, quien va a presentarnos la ponencia Educación Intercultural y Universidad. También tenemos la ponencia que nos presentará la doctora Johanna de los Ángeles Benavide Platero, desde El Salvador, quien nos trae la ponencia Trayectoria de Vida de Carolina Nuila, Contribuciones Profesionales de las Mujeres Universitarias de El Salvador. Tenemos también la ponencia Los Juegos en el Papel de las Culturas Escolares Nicaragüenses. Está por Adolfo Alejandro Díaz, los castigos en la década de los 70, relatos de estudiantes y vamos a dar un momento, me imagino que son problemas técnicos, ¿verdad? Pero ya en un momento se reincorpora nuestro coordinador, el doctor Oscar Hugo López Rigas. Una disculpa, pero las fallas técnicas son inevitables en ocasiones como estas. Así es que un momento en lo que se reincorpora nuevamente. Gracias. Gracias.
A nuestros participantes reiteramos las disculpas del caso. El doctor Oscar Hugo López está haciendo todo lo posible para volver a retomar la conexión. Se debe a fallas técnicas de conectividad, pero ya en un momento se reincorporará. ¿Me escuchan? Sí, Sí, le bueno, escuchamos. sí, doctor. Hay problemas técnicos con la energía eléctrica y eso nos está afectando. En mi casa se ha ido ya en dos ocasiones y Sí. estamos logrando conexión a internet por la vía de un teléfono porque se bajó la conexión en la casa. Ustedes sabrán que en el tema este de la conexión en internet hemos estado bastante afectados en algunos lugares más que en otros. Pero espero que podamos desarrollar bien la actividad. Hoy va a estar conmigo un equipo de trabajo que si en algún momento se afecta mi conexión, le pido que se active el equipo para apoyarme y que no sean afectados los expositores en función de su horario. Voy a plantearles entonces en lo que estábamos conversando que los que les estaba leyendo está la ponencia relacionada con la maestra rural y su legado histórico en el desarrollo comunitario que la presentará el doctor Luis José Enrique Cortés. Y finalmente, de las seis ponencias que tenemos en la mesa, está la relacionada a la infraestructura educativa y la motivación o desmotivación en los estudiantes para su estadía. Y la dedicación, entiendo que así es, de la escuela, en la escuela. Relatos y testimonios por el maestro Manuel Fernando Pinzón Duoma. Ellos son los seis expositores que tenemos en esta tarde para la mesa de historia oral y justicia, una educación para todos. Hoy en el equipo, su servidor Óscar Hugo López será quien coordine la mesa. Estará conmigo también coordinando la maestra Ana María Hernández Ayala. Ella estará al tanto del desarrollo de la misma. En algún momento, por cualquier situación que pueda generarse, como la que ya tuvimos en los minutos anteriores, será ella la que podrá salir y darle seguimiento a las ponencias para que no quedemos afectados. También hay un equipo que nos estará ayudando aquí técnicamente para cualquier situación que se vaya presentando. Estará conmigo la maestra Ángela Ori, que llevará el control del tiempo. Estará mandando mensajes en el chat diciendo quedan 5 minutos, quedan 3 minutos o el tiempo ya se cumplió. Por otro lado, están como apoyo técnico la licenciada Paola Agustín, el ingeniero Luis Mejía y el licenciado Francisco Hernández. Ellos son técnicos en todo esto de la tecnología y nos podrán prestar apoyo para el desarrollo adecuado de la actividad. Vamos a presentar uno por uno a los ponentes. Tendrán 20 minutos para poder presentar su ponencia. Si ustedes gustan, van a poder ustedes controlar la pantalla. Van a poder compartir la pantalla y si no, pues los técnicos podrán apoyarnos en esos aspectos. Al final, pues se estarán teniendo 20 minutos máximo, puede ser menos. Al final de las exposiciones, de las seis exposiciones, tendremos unos minutos para dar algunas conclusiones que se hayan obtenido de la temática. Será la maestra Ana María Hernández que las leerá y también podrán haber preguntas y respuestas que surjan del amable auditorio que hoy nos está acompañando. Les solicito de manera particular que tengan sus micrófonos cerrados para que cualquier situación que se pueda estar suscitando alrededor de cada uno no vaya a afectar lo que todos podamos estar atentos a escuchar de nuestros respetables ponentes. Nuestro primer ponente es el doctor José
Cortés y le pido a la maestra Ana María Hernández que lo presente. Bueno, muy buena tarde para cada uno de ustedes. Es un gusto poder presentar la hoja de vida de el doctor José Enrique Cortés Sic. El doctor José Enrique Cortés Sic, pues como parte de los estudios que ha realizado, pues es doctor en Historia y Estudios Humanísticos por parte de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Posee también una maestría en Educación Bilingüe Intercultural y una licenciatura en Pedagogía por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Es profesor de enseñanza media en pedagogía y ciencias de la educación en la Universidad de San Carlos de Guatemala y pues ha sido maestro de educación primaria en la Escuela Normal Regional de Occidente Sololá. En el ámbito laboral, pues ha trabajado en los diferentes niveles educativos en Guatemala desde el año 1985. Es docente titular de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es integrante del Instituto de Investigaciones Educativas de la FPEM. Es integrante de la Junta Directiva de la Sociedad de la Historia de la Educación Latinoamericana, SHELA, por sus siglas. Como parte de sus publicaciones, pues ha tenido a bien desarrollar artículos indexados en la revista Historia de la Educación Latinoamericana, RELA, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en la revista Roteiro de Brasil, así como en la revista COFACA de Costa Rica. Es miembro del Consejo Académico de la revista Helios de la Universidad Privada Antenor Orrego del Perú. Las investigaciones y artículos que ha publicado pues están relacionados con temas de la formación universitaria de docentes en educación bilingüe intercultural, historias de vida de maestras rurales, indígenas y migrantes, educación y COVID. También en coautoría ha escrito artículos referidos a escuelas normales en Guatemala y experiencias exitosas en la formación continua de docentes. Es así que tendremos el gusto de poder escuchar al doctor José Enrique Cortés Sic. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Estimada concurrencia, gracias doctor, gracias compañeros, compañeras responsables de esta mesa. Es un gusto compartir en esta oportunidad una investigación realizada desde el seno de la propia Universidad de San Carlos de Guatemala, en el cual se tienen diferentes elementos constitutivos para poder compartir, debatir, discutir elementos que surgen del desarrollo académico y de la formación que se tiene en la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Y que es propicio para generar esta historia desde el contexto, ¿verdad? Desde el contexto de una educación intercultural y universidad en este noveno encuentro latinoamericano de historia oral y justicia. Obviamente hay procesos en los cuales se profundizan estos elementos dentro del marco de la educación intercultural. ¿Y de dónde viene todo este proceso? A partir de 1996, en donde se suscribieron los acuerdos de paz 2, específicamente vinculados a la identidad y derechos de los pueblos indígenas y el acuerdo socioeconómico y situación agraria. En eso se recoge ese respaldo que dentro del marco de esas negociaciones se le dio hincapié en una parte a la educación superior, en este caso el rol de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Dentro de esa hipótesis marcada para visualizar, para tener la línea de trabajo en este estudio relacionado a la interculturalidad, pues
Obviamente se marca, ¿verdad?, que el Estado ha mantenido tras la firma de los acuerdos de paz una política educativa cuyo nivel de respuesta a las necesidades educativas han generado un modelo excluyente. Y cuando se dice modelo excluyente, fundamentalmente en ese marco de las relaciones interculturales, porque dentro de ese proceso generado como Estado, pues, ¿verdad?, como Estado, se ha impuesto un desarrollo educativo con una visión exclusivista y coincidente de los intereses e ideología de la élite ladina o mestiza. De hecho, o por principio generador de procesos laborales o sistemáticos en la propia educación a nivel nacional, ¿verdad? Y se remarca de que la Universidad de San Carlos ha trabajado de manera activa por aminorar esas barreras interculturales, paulatinamente, por supuesto, promoviendo una educación intercultural entre estudiantes y profesores, que es lo que particularmente se vinculó a este estudio de interculturalidad. ¿Cuál fue la metodología que se utilizó y las fuentes de trabajo? En principio, es el método prosopográfico que está identificado entre uno de los autores reconocidos de Charles Christopher, que hace referencia a este proceso de investigación a través de entrevistas que se generaron y dentro de un análisis también hemerográfico, partiendo de toda la documentación, de todos los elementos constitutivos que se han generado en la Universidad de San Carlos. Dentro del modelo o el método prosopográfico se establece pues esa percepción y apreciación de las personas desde su experiencia, desde su conocimiento, desde la instancia de trabajo que se tiene con temas y hechos que se han suscitado, que se han desarrollado en el escenario de la educación superior, para que después se tenga ese análisis y discusión para esas formas de aproximación de lo que está sucediendo en el campo de estudio. Se entrevistaron a firmantes de acuerdos de paz directamente posicionados en este proceso, a profesores y autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y dentro del análisis hemerográfico, por supuesto, los acuerdos de paz, el plan general de la USAC que fue elaborado en 1992, en ese primer documento encontrado a 2000, el plan estratégico USAC 2002-2022 que fue publicado en 2023, básicamente para 2003, perdón, para efectos de su desarrollo en cada una de las unidades académicas. ¿Cómo está la parte del periodo de investigación de las acciones entre 1996 y 2016, que es el periodo que se estableció para la investigación como tal, ¿verdad? Por supuesto, luego de los acuerdos de paz, de la firma de los acuerdos de paz, se visualizó, se hizo ese análisis en el plan de desarrollo universitario 2000, el plan estratégico 2022, que es ahí donde empieza a generarse un enfoque multi e intercultural dentro de las políticas que se tienen en la Universidad de San Carlos. Otro hecho que vale la pena mencionarlo y focalizarlo es que a partir de 2010 se inicia el proceso de inscripción con la autoadscripción étnica de los estudiantes. Se revisó qué se tenía anteriormente y no había documentos, no había datos que permitieran establecer plenamente esa ubicación entre el pueblo maya, pueblo garífuna, pueblo xinca y pueblo ladino. Sin embargo, a partir de 2010, pues obviamente ya se empieza a generar esta información de suma importancia para la toma de decisiones, para procesos directos de cubrir esas necesidades formativas a nivel superior.
Y en el lapso de 1996 a 2016, varias unidades académicas han generado elementos básicos en su política, en su entramado de desarrollo curricular, lo que hace es que genere estudios, por ejemplo, interétnicos, de identidad de pueblos indígenas, de educación intercultural y de educación bilingüe e intercultural. Esto es lo que se tiene dentro de esos elementos del método de investigación y cuyos resultados los veremos a continuación. Veamos estas estadísticas puntualmente. A partir del 2010, donde ya se establece la población estudiantil maya, garífuna, xinca y ladino. En 2010, 9,283 mayas, garífunas 86 y xincas 72. Datos oficiales, o sea, los que están registrados. Obviamente, hay elementos en donde la parte identitaria del estudiante también influyó en estos datos que se recogen de toda la información que se tiene en registro y estadística de la Universidad de San Carlos. A 2015, por hacer un balance de una comparación de 5 años y donde se tiene la mayor población indígena, hay del total de estudiantes, 201,592, hay 25,245 mayas, 175 garífunas, 165 xincas, y obviamente la población ladina, que es una población mayoritaria con 148,958. ¿Qué se puede visualizar en estas estadísticas? Pues obviamente una gran cantidad diferencial entre la población indígena y la población no indígena. Continuando con el proceso de resultados, nos vamos directamente a qué es lo que se ha hecho o se hizo durante ese periodo en las unidades académicas donde se pudo recolectar información. Y aparece en un principio la Facultad de Arquitectura, donde hace ver unas políticas con enfoque transversal de género y multiculturalidad. Esto es algo muy importante para efectos de generar esa relación de conocimiento de la arquitectura, de los hechos que se suscitaron y que obviamente tienen gran repercusión en todo lo que ha florecido en las diferentes culturas existentes en Guatemala. En ciencias jurídicas y sociales se tiene una maestría en etnicidad que visualiza toda esa relación intercultural, todos los grupos étnicos que se tiene y la parte, el componente sociocultural en Guatemala, la parte también del etnodesarrollo y el derecho indígena, como es el derecho consuetudinario, que genera también una visión muy profunda de estas secciones. En ciencias médicas hay un programa donde a partir de los graduados de nivel medio en los institutos públicos, lo que se está haciendo es buscar estudiantes de estos institutos públicos y que sean indígenas para que fuesen becados y que de esa manera puedan tener esas opciones y esas oportunidades de estudio en una primera instancia para que posteriormente esto se convierta en una política universitaria con mayor inclusión social, con mayor inclusión académica para que se tengan estas oportunidades de estudio. En humanidades, pues la parte formativa dentro del profesorado a nivel educación intercultural y una licenciatura en educación, en pedagogía y educación intercultural, y los profesorados que se tienen actualmente en la formación inicial docente de primaria intercultural. ¿Quién ha generado más proyección, más evolución, más inclusión en estos procesos? Los datos, dentro de estos datos
se tiene contemplado pues que la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media ha visto este proceso como un proceso de alta responsabilidad, proceso de inclusión, y precisamente con estas acciones ha generado profesorados en educación preprimaria y primaria intercultural, profesorados de educación media, en educación bilingüe intercultural con énfasis en cultura maya, que hace toda una interacción entre la parte cultural y la parte idiomática. Así también los profesorados en ciencias básicas en contextos multiculturales. De hecho, las licenciaturas que se tienen también a nivel de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media hace énfasis en contextos multiculturales en los idiomas mayas y, por qué no decirlo, en educación preprimaria y primaria intercultural con énfasis en educación bilingüe. Se ha llegado también al desarrollo de maestría en educación bilingüe intercultural. En la Escuela de Historia, que es lo que se obtuvo, pues que hay en el Instituto de Investigaciones Históricas y Antropológicas y Arqueológicas, impulsó el programa sobre cuestión étnica en América Latina en los años 90. Eso significa que ya hay recorrido para procesos ya de formación puramente sistemáticas, como es la licenciatura en antropología, en arqueología y en los procesos de formación, en donde se establece que efectivamente la universidad tiene y reconoce esa realidad pluricultural, multilingüe y de la propia sociedad guatemalteca. Otra unidad es la Escuela de Ciencias Lingüísticas del Centro de Aprendizaje de Lenguas, en donde florece la experiencia en el aprendizaje del idioma quiché, quechí, cachiquel y achí. Se tiene también el técnico en lingüística maya, la licenciatura en lingüística, el técnico en traducción e interpretación en maya-español y la licenciatura en traducción e interpretación maya-español. Esto ha generado también muchos elementos transversales de posibilidad de acciones laborales para insertarse a la sociedad en los campos específicos de su formación. Y la Escuela de Trabajo Social, por supuesto, ha generado también teorías de género, de interculturalidad y sostenibilidad en la formación y la práctica profesional que se ha establecido en esta unidad. La Escuela de Ciencias Políticas, de igual manera, con especialidades en género e etnicidad. El Instituto Técnico Maya de Estudios Superiores, creado a partir de los acuerdos de paz, es otra institución que ha contribuido a esa construcción de identidad nacional y mesoamericana a partir de ese centro de trabajo multiétnico, multilingüe y multicultural. Y en los centros universitarios, 8 específicamente, tienen profesorados en educación primaria y en licenciatura bilingüe intercultural con énfasis en cultura maya. ¿Por qué de esta información? Porque efectivamente hay unidades que han generado esta apertura. Hace falta, por supuesto, mucho por hacer. Sin embargo, se tiene estos avances, como el caso del Instituto Universitario de la Mujer y el Instituto de Estudios Interétnicos, que uno de los elementos constitutivos es la producción del conocimiento para la universidad, para toda la población en general, y de esa manera en la definición de políticas étnicas que puedan establecer en la formación que se tiene a nivel universitario. Algunos elementos interpretativos, como lo hace Lina Barrios, dice que en la educación superior existen muchos factores de discriminación netamente estructurales, pues hay muy poca presencia indígena en la Universidad de San Carlos, algo que nos toca como profesores, como autoridades, generar esta proyección para dar más oportunidad en ir. Quitar ese hecho histórico de discriminación y de racismo, de poca inclusión. De igual manera, el doctor Bayardo Mejía manifestaba en esa entrevista
en ese relato que nos daba con anticipación a su fallecimiento, que en la actualidad hay un dilema que no se ha resuelto para hacer posible un proceso intercultural de Guatemala, y es cómo hacerlo. Y creo que eso es parte del análisis y discusión que debemos de tener permanentemente en las unidades académicas. Y un profesional en la materia como es Federico Roncal manifiesta que se requieren también materiales educativos de alta calidad para dar continuidad a esos programas, y se necesita incluir el componente de investigación intercultural. ¿Eso qué significa? Que tenemos que crear más conocimientos, pero a la vez buscar alternativas para que esto vaya ampliando el horizonte de la formación en cada una de las unidades académicas para tener esa transformación curricular o transformación de la formación que se tiene a nivel de cada uno de los grupos de estudiantes. Al final, pues obviamente dentro del marco de las conclusiones se establece que el análisis histórico de la educación intercultural en la USAC tiene su relación en lo que se promulgó en los acuerdos de paz 1996 y todo ese esquema de avance que se ha establecido, todo el proceso que se ha vinculado a la formación, algunas unidades con mayor proyección, con mayor visión, con mayor inclusión, como el caso de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media. Otra de las conclusiones es que existen unidades académicas que han generado esos procesos formativos para propiciar una educación intercultural a estudiantes y profesores, que es el elemento primordial en donde los dos sujetos analizan, discuten estas acciones que están vinculadas a la formación según su especialidad. Y finalmente la USAC ha generado procesos de avances en la inclusión de la educación intercultural, aun cuando se requiere de una mayor profundización en el análisis crítico del desarrollo académico para contextos multiculturales. ¿Qué es lo que nos toca vincular como formador de formadores y quitar en esa parte histórica de exclusión? Que en la universidad entren indígenas y salgan indígenas, y no como lo dice Demetrio Cocti, en la universidad entran indígenas y salen ladinos. Creo que esto es parte de todo el enfoque histórico que debemos de desarrollar permanentemente. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Enrique Cortés esta primera e interesante ponencia. Ya han aparecido algunas preguntas, doctor, en el chat. Quisiera que usted pudiera leerlas y vamos a dar al final un tiempo para que se puedan responder. Hay varias preguntas, será una intervención que usted tendrá al final y podrá a partir de ello presentar sus respuestas. Evidentemente, no para todas las preguntas pueden haber respuestas. Más bien, esta es una ponencia que puede generar inquietud acerca de un tema tan importante como lo es la interculturalidad en la educación superior. Vamos a pasar en este momento a la segunda ponencia de la tarde. La segunda ponencia lleva como título Trayectoria de Vida de Carolina Nuila, Contribuciones Profesionales de las Mujeres Universitarias en El Salvador, 1945-1996. La presentarán Johanna de Los Ángeles Benavides Platero. Puede, sea bienvenida y estamos a sus órdenes. Tal vez solamente previo a... Perdón, vamos a presentar a... A presentar tu hoja de vida. Claro está, gracias doctor. Y es un gusto poder presentar entonces la hoja de vida de Johanna Benavides Platero, quien es estudiante del quinto año de la licenciatura en Historia de la Universidad de El Salvador. Uno de sus temas de interés pues ha sido la evolución de la inserción en la educación superior, precisamente de las mujeres profesionales y científicas dentro de la sociedad salvadoreña,
desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Ha tenido participación en el taller virtual de introducción a la paleografía en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos Sigüenza y Góngora, y en el primer congreso sobre investigación de género en El Salvador. Actualmente, pues también es asistente de investigación de un proyecto de archivo oral para la UES en colaboración de la Academia Salvadoreña de Historia. Así es que bienvenida, respetable Johanna Benavides, el tiempo es suyo. Bien, muchas gracias. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Para mí es un gusto este día poder presentarles el tema de investigación que se llama Trayectoria de Vida de Carolina Nuila, un caso de mujeres en inserción en educación superior en El Salvador. Bien, como primer punto, para esta parte tenemos la introducción, que simplemente cuando empiezo a hacer una recopilación de fuentes acerca sobre las mujeres científicas en la educación superior del país, me surge la interrogante de que por qué se habla muy poco o por qué no se habla mucho del avance académico y científico que están abarcando las mujeres en El Salvador. Y la información que pude recopilar hasta cierto punto fue mínima y a veces muy delimitada. Pero es muy interesante ver que los trabajos que pude encontrar son de mujeres haciendo historia de las mujeres. Son las mismas mujeres que están tratando de historizar este tema. Y para ello le voy a presentar a tres mujeres de sus investigaciones respectivas: María Candelaria Navas, Camila Calle Minero y Olga Vázquez Monzón. Leer unas líneas de cualquiera de estos tres trabajos de investigación me dio la tarea de plantearme como reto realizar la trayectoria de vida de una de estas mujeres científicas del país, y para ello seleccioné la vida de Carolina Nuila. ¿Quién es Carolina Nuila? Ella es la primera mujer que posee la profesión de metróloga, que es una metróloga. Es la persona que ejerce la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones en las ciencias. Entonces, el recorrido académico y laboral a través de la entrevista conversada, que es una técnica propia de la historia oral, es una metodología que trabaja como la memoria de los actores sociales y aproxima hasta cierta subjetividad relatada por el entrevistado. El rol que desempeña en la sociedad. Existen dos elementos muy importantes que son indispensables en las trayectorias de vida, como lo es la familia y el entorno, debido a que la narración personal se enlaza con estos dos elementos, dando como resultado una continuidad o transformación de la trayectoria de vida del individuo. Ahora bien, la inserción de las mujeres en la educación superior en El Salvador, desde la perspectiva o desde la trayectoria de esta mujer, tiene el enfoque de Carolina Nuila, que es graduada de Ingeniería Industrial en 1996 por la Universidad Don Bosco. Posteriormente, en el año 2000, obtiene la especialización de metrología, siendo la primera mujer del país con la vocación de metróloga. Para poder hablar de Carolina Nuila desde el 96, obviamente a ella le anteceden mujeres que incursionaron en la educación superior en El Salvador, y para ello es muy indispensable hablar de la primera mujer que obtuvo su título universitario tanto a nivel nacional como a nivel centroamericano. También fue una de las primeras mujeres a nivel iberoamericano, y si no estoy mal con los datos que he recopilado, fue la primera mujer en poseer el título de ingeniería a nivel iberoamericano, siendo ingeniera topográfica de la Universidad del Salvador en
1889, a finales ya del siglo XIX. Se tiene los datos que por primera vez tenemos a una mujer profesional en el país, como lo repito, no solamente a nivel nacional, sino que es centroamericano y una de las primeras a nivel de Iberoamérica, siendo graduada con su tesis Luna de las Mieses, que fue el trabajo que prácticamente le dio el grado para su profesión. Y en la lámina pueden observar que este certificado prácticamente es el título que a ella le hacía reconocimiento de su profesión en ese año, y este documento lo puede encontrar en el archivo de la Universidad del Salvador. Ahí tienen más datos sobre ella y tienen también notas académicas de esta primera mujer. Posteriormente, en el siglo XX, comienza a abrirse más esta brecha para la educación superior para las mujeres, y comienzan las mujeres a abrirse paso en este ámbito. Comienza no solamente una, sino que comienzan las mujeres a incursionar no solamente en una facultad o en una carrera, sino que tenemos ya prácticamente una variedad, por ejemplo, en química, en odontología, jurisprudencia, medicina. Esta todavía es una investigación que está en curso, la tengo en curso, así que no descarto la posibilidad que a esta lista se agreguen más mujeres que no he podido encontrar todavía, pero sé que hay más mujeres que van a ser añadidas en esta lista posteriormente. Así que espero ya cuando tenga el trabajo final pueda tener una lista bastante larga de las primeras mujeres también que incursionaron en el siglo XX. A partir de la década de los 60, el número de las mujeres va en aumento en la educación superior, debido a que comienza el origen de las universidades privadas en el país, y es donde la mujer se va dando paso. Es así como la trayectoria de vida de Carolina Nuila la he dividido en 4 etapas: infancia, adolescencia, universidad y la parte su profesionalidad. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que ella se desenvuelve actualmente? Ella actualmente está ligada en el área de las matemáticas, y desde pequeña en la entrevista ella comenta que sus padres fueron maestros. Sus padres le inculcaron el amor hacia las matemáticas, y es por eso que ella desde pequeña tiene esta facilidad con esta área. En la adolescencia, ella continúa esta línea estudiando prácticamente el área de física y matemática en el Externado San José. Cuando ya hace su aparición en la Universidad Don Bosco, ella expone el deseo a sus padres de querer ser profesora como ellos, pero sus padres la impulsan a tener un reto más grande para ella, a que se proponga y se plantee algo más grande como reto. Y es por ello que ella opciona por la ingeniería industrial. En el área profesional, a partir de 1996, ella aún siendo estudiante, es seleccionada para ser empleada de la universidad, siendo asistente del director de Escuela de Ingeniería Industrial de dicha universidad. Del 97 a 1999, ella ejerce la parte de directora de la Escuela de Ingeniería Industrial, y en 1999, en apoyo con la embajada alemana, comienza prácticamente un nuevo reto para ella, porque comienzan a pedir especialización para un grupo de ingenieros para que puedan especializarse en esta área de metrología, siendo ella la única mujer del grupo, 4 varones y ella de mujer, para poder especializarse en esta área. Posteriormente, en el año 2000, ella forma parte del grupo que hace la inauguración del laboratorio de metrología de la Universidad Don Bosco, y continúa sus estudios
en el 2009, donde obtiene el diploma universitario que la acredita para poder ser profesora y así poder impartir las clases. Esto es algo bien, bien relevante que ella mencionaba en la entrevista, que el impulso de sus padres prácticamente hizo que ella pudiera estar hasta donde ella ha obtenido los logros académicos hasta esta fecha, ya que su mente le daba solamente para ser maestra, pero el impulso que le dieron ellos y el reto que ellos le plantearon hizo que ella prácticamente fuera como con una doble especialización. Es ingeniera y a la vez pudo alcanzar lo que ella anhelaba de ser profesora, así como sus padres. Ella sigue haciendo actualización de su currículum con los diplomados que obtiene a nivel nacional e internacional, siempre en esta área de metrología. Y es así como en el 2011 ella forma parte de los pioneros de la Ley Nacional de Calidad en El Salvador. Ella funda cuatro pilares fundamentales de esta ley, que es el Organismo Salvadoreño de Acreditación, el Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica, el Organismo Salvadoreño de Normalización y el Centro de Investigaciones y Metrología. En el 2017, ella forma parte de la Red de Mujeres Líderes en la Educación Superior, que fue un proyecto de USAID para promover el desarrollo de la mujer a nivel profesional de las carreras STEM, que es el acrónimo en inglés que se usa para hacer referencias a carreras y áreas de trabajo o conocimiento como la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, a fin que puedan tener un mayor aporte en el desarrollo económico y social del país. Entonces, ella forma parte de esta red de mujeres líderes que se inició en el año 2017. En el 2018, ella obtiene otro logro, que es la maestría de consultoría empresarial en la Universidad del Salvador. Actualmente, ella es docente de tres universidades, la Universidad Nacional del Salvador, la Universidad Don Bosco y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Ella en la entrevista plantea de que son 26 años que ella ha desempeñado de la parte de metrología, investigadora y docente, que a pesar que ya se está a mitad del siglo XXI, la inserción de las mujeres sigue siendo con mucha dificultad en el campo laboral. Ella ha estado en un ambiente en el que no ha sentido ningún rechazo, ninguna barrera, pero ella observa cómo las demás mujeres les cuesta insertarse en los trabajos en los cuales ellas se han formado y se han especializado. Como conclusión, el instrumento de entrevistas se visualiza el rol que desempeña el individuo en la sociedad y cómo su identidad se forma a partir de las redes familiares y experiencias vividas a partir de la singularidad del individuo. La familia es sin duda el origen de cualquier otra relación, sea social, profesional, académica, etc. La influencia de los padres en la construcción de las identidades y trayectorias familiares ha disminuido en las últimas décadas. Sin embargo, hay algunas que se mantienen hoy en día. A veces los hijos están dispuestos a heredar el legado familiar, continuar el camino trazado por sus mayores, pero en otros casos los intereses y perspectivas de los hijos no coinciden con la de los padres. La narrativa pone de manifiesto que las identidades, al menos en este caso de trayectoria de vida que les estoy presentando, son formadas a partir de redes familiares y los procesos de modernización en el siglo XX ha construido identidades diferentes a lo que era antes, debido al acceso de las mujeres a la educación y al campo laboral, siendo nuevas miradas y nuevos roles que se están ejerciendo actualmente. Dicho de otro modo, en el siglo XX, digamos, un ejemplo, mi papá fungía de zapatero. Yo, como no tenía acceso a la educación superior y siendo mujer, a mí me tocaba continuar con este legado familiar. Pero ahora, con estas nuevas brechas que se están abriendo de la educación superior en la mujer y que se ha obtenido,
la mujer ya va haciendo su trayectoria de vida conforme a lo que ella desea, ella anhela o lo que ella desea plantearse. Esta ha sido mi participación. Muchas gracias por su atención brindada y cualquier consulta estamos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, Johanna, por su interesante ponencia. Ha sido muy, muy coyuntural el tema en función de muchos de los aspectos que la sociedad vive actualmente con ese tema de la exclusión que a veces se hace socialmente de la mujer en muchos de los escenarios. Y aquellas mujeres que han logrado trascender en algunos ámbitos han tenido que sortear muchos desafíos. De manera que es muy interesante. El día viernes habrán también otras historias de vida, otros relatos. Igualmente, en los próximos minutos ustedes podrán escuchar también el relato de historias de vida que también nos presentará uno de los autores. Saludamos a quienes están conectados desde Colombia, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y otros países que están al tanto de este tema de la mesa de trabajo sobre justicia, historia oral y justicia. Corresponde en este momento la ponencia titulada Los juegos en papel de las culturas escolares nicaragüenses. Adolfo Alejandro Díaz Pérez será quien nos lo presente, también Arlen y Diana López Delgado y Jessica Karina Hernández Navarro. Vamos a presentar a sus ponentes por parte de la maestra Ana María Hernández. Es un gusto, gracias doctor, poder presentar a nuestros siguientes ponentes. Ellos son Adolfo Alejandro Díaz Pérez. Él es licenciado en Ciencias de la Educación con mención en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. Posee un máster y doctorado en Educación en Intervención Social. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales, ha publicado artículos educativos a nivel tanto nacional como internacional, siendo su más reciente publicación el libro que lleva por título Otro rostro de la enseñanza de la historia en Nicaragua, reflexiones y propuestas. Actualmente es docente de la carrera en Ciencias Sociales de la Facultad de Educación e Idiomas de la UNAM Managua y se desempeña como ejecutivo de la Dirección de Relaciones Públicas e Internacionales de la UNAM Managua. Comparten precisamente esta ponencia en autoría y en presentación con Arlen y Dania López Delgado, quien es licenciada en Pedagogía con mención en Educación Primaria en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, UNAN, y también posee un máster en Educación Comparada en la UNAM León. Actualmente pues, es ejecutiva de la Dirección de Investigación y Posgrado de la UNAM Managua y docente del Departamento de Pedagogía en el área curricular, didáctica y de formación docente. Ha participado en congresos, foros y otros eventos académicos a nivel nacional en el tema de formación docente, educación superior y continuidad educativa. También ha participado en la transformación curricular del Ministerio de Educación en el periodo 2015-2017. Cuenta con experiencia en la elaboración de diseños curriculares de grado y posgrado. Con Adolfo y Arlen comparte también esta autoría y presentación Jessica Karina Hernández Navarro, quien es licenciada en Ciencias de la Educación con mención en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Nicaragua, Managua. Es estudiante de la maestría en Educación con énfasis didáctica de las Ciencias Sociales por la UNAM Managua. Ha realizado publicaciones científicas asociadas al área socioeducativa, entre ellas los castigos escolares en la década de los 70s, de la cual pues, creo que vamos a escuchar un poco más adelante, relatos de estudiantes y profesores.
Actualmente, pues tiene a bien ejercer la investigación educativa y se desempeña como profesora de educación secundaria en el Instituto El Espino del municipio de Cinco Pinos, departamento de Chinandega. Así es que es un gusto poderles escuchar, estimados licenciados Adolfo, Arlén y Jessica. El tiempo es de ustedes. Buenas tardes, ¿nos escuchan? Sí, sí, les escuchamos. Muy bien, para nosotros es un gusto estar acá compartiendo con cada uno de ustedes. La temática, como ya bien se indicó, está relacionada a lo que son los juegos en papel, una manifestación de la cultura escolar nicaragüense. Y en esta presentación, visto ya, me acompaña mi compañero Adolfo y Jessica como tal. Cabe recalcar la importancia que tiene y cómo nace esta investigación como tal y el rescate de la cultura partiendo de los juegos tradicionales que se realizan en las escuelas como tal. Juegos que hemos realizado desde la niñez y que con el tiempo pueden llegar incluso a desaparecer, puesto que no se destaca la relevancia y la importancia como tal de esa formación didáctica que tienen. La escuela también es un espacio de socialización y de construcción. Es esa formación integral del individuo. Es por ello que debemos rescatar que el aprendizaje también se debe dar mediante el juego. Jugando se aprende. ¿Y cuántos de nosotros a nivel nicaragüense no hemos jugado X0, que desarrolla habilidades mentales? Hemos jugado Stop, hemos jugado una serie de juegos en papel. Los únicos materiales que se requieren para esto es un papel y un lápiz, y las ganas y la intención. ¿Cómo vamos a dimensionarlas con una parte didáctica? Bueno, entender que en la cultura tradicional nicaragüense suele ser común estos juegos, estos reencuentros que nos damos entre compañeros, entre amigos. También destacar que los juegos como un método lúdico no necesariamente está enfatizado en el desarrollo del niño, específicamente. Dimensionar el juego como un elemento didáctico es relevante para los diferentes niveles de formación continua. ¿Quién dice que a nivel superior no se pueda realizar juegos que permitan el desarrollo integral de ese individuo? Y es por ello de que se trata de rescatar culturalmente estos juegos, hablar de cada uno de ellos. Es decir, cómo están caracterizados estos tipos de juegos, cuáles son, cómo se ponen de manifiesto en las aulas de clase, cómo sirven de recreación, de instrucción en el proceso de enseñanza y aprendizaje para la formación de una temática específica. Y es importante que destaquemos como propósito precisar ese uso que tienen los juegos en papel en los procesos educativos. Es por ello que nos llamó la atención y el hecho de destacar que se puede enseñar jugando. Para este artículo fue necesario establecer una metodología, está bajo un enfoque cualitativo, es una investigación histórica, pues estamos abordando los juegos en papel no como algo de una década reciente, sino de que ha sido parte de nuestra historia. La historia oral forma parte de este marco metodológico. El muestreo no es probabilístico, fue por conveniencia y se realizaron muchos talleres, entrevistas y encuestas que permitieron obtener resultados en relación a esta temática que abordamos el día de hoy. Si pueden ver por acá, tenemos que en los diferentes talleres y entrevistas, como encuestas que realizamos, preguntamos sobre el ahorcado. ¿Y qué es el ahorcado? Pues es un juego que se desarrolla en pareja, en donde cada participante tiene un rol distintivo. Se ejecuta el juego con la intención de dar con una palabra específica. ¿Y cómo lo podemos proyectar en la parte didáctica? Si yo estoy desarrollando una temática, me interesa que el estudiante
vaya ubicando mediante este juego las palabras clave. Es de ahí que podemos ir realizando la construcción de conceptos clave con cada uno de ellos de forma del juego. Cada uno de ellos tiene la intención de no perder en este sentido, de que no se llene todita, si ustedes ven ahí, estos dibujos esquemáticos donde se figura un niño o un gráfico que permite decir el ahorcado. Tenemos acá un ejemplo de teléfono. Cada uno de ellos inicia mencionando las vocales, posteriormente cada una de las letras del alfabeto. Y así sucesivamente encontramos otro juego que nos permite ir desarrollando otras temáticas, y no solamente enfatizada en el desarrollo de la lectura y la escritura, como el juego anterior, sino también en el área de las matemáticas. Este camino del diablo es un juego que se inicia cuando los participantes colocan un duplicado de los números. En los diferentes grados de educación primaria se desarrolla lo que son las temáticas de los números naturales. Y es aquí que mediante el juego ellos pueden ir haciendo el depareamiento, esos números que van en pares. Tenemos también el carrito. Entonces son juegos distintivos, culturales, que todos recordamos, todos los nicaragüenses en su mayoría recordamos estos tipos de juegos que durante el recreo hacíamos uso de para esos momentos ocio, para la recreación, el compartir. Recordar de que al ser seres biopsicosociales es importante la socialización como individuos. Y no se requiere tanto material didáctico para poder trabajarlo. Otro de los juegos que tenemos, que pusimos en manifiesto para cada uno de los talleres, también tuvimos X0. X0 es un juego que uno puede realizar de manera individual. Hoy en día lo encontramos hasta en la web, donde de forma automática se puede realizar y uno puede distraerse. Es un juego que permite el desarrollo de la creatividad como tal, pero también te desestresa. No tiene complejidad como tal, se juega en pareja, se destaca la concentración y la habilidad de pensar los diferentes movimientos que vayamos a realizar. Es un juego que se puede utilizar para la formación de equipos como tal y que ellos vean que se reúnen por selección como tal. También tenemos lo que es Rayos de Sol. Rayos de Sol es un juego donde se inicia cuando los participantes deciden con qué objeto jugar. Este juego te permite desarrollarlo en diferentes asignaturas de formación básica como tal. Se pretende que cada uno de ellos forme como tal palabra, forme diferentes oraciones. ¿Qué es lo que queremos destacar como tal? Que cada uno de los juegos nos va a permitir llevar al estudiante a la construcción de sus conocimientos jugando. También rescatar parte de la cultura nicaragüense, que son estos juegos que tienen una identidad como tal para cada uno de nosotros. Es por ello de que nos pareció necesario recolectar cuáles fueron los juegos más significativos en las escuelas primarias que nos permitieran abordarlo en esta temática como tal. Buenas tardes a todos. Ahora nuestra compañera Jessica explicará el juego Rayos de Sol. Muy buenas tardes a todos. Adelante, la escuchamos, Jessica. Ahora puede abrir micrófono, Jessica. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, desde acá reciban muy cordiales saludos, ¿verdad? Siempre seguimos en esta presentación de los juegos en papel, ya decía la profe, ¿verdad? El rescate de nuestra cultura a través de los juegos escolares
que realizan los estudiantes en sus momentos en que se encuentran en horas libres o bien, ¿verdad?, para tratar de adquirir conocimiento mediante diferentes áreas. Tenemos ahí en pantalla lo que es el juego de los rayos del sol, ¿verdad? Ahí utilizamos herramientas o más que todos materiales del medio que nos van a permitir desarrollar este juego. Como ustedes pueden ver y como el nombre lo indica, rayos del sol, ahí utilizamos en la imagen unas piedritas, ¿verdad? Y tenemos que los estudiantes figuraron la forma en que está indicado ahí que es el juego, ¿verdad? El juego inicia solamente cuando los participantes coinciden con los objetos que van a jugar, ¿verdad? En este caso, el primero que va a colocar en el centro el objeto será, ¿verdad?, aquel estudiante que indica el juego, ¿verdad? Ahí tenemos pues que cada jugador va colocando sus piezas y objetos y moviendo una pieza, ¿verdad?, de manera estratégica o de manera aleatoria, con la que van presentando, ¿verdad?, sus tres piezas. En este caso, pues, tienen que quedar en el mismo rayo. Ahí presentan la imagen que tiene, ¿verdad?, los tres puntitos, las tres piedras. Ese es el jugador que gana el juego. Este juego permite la comunicación, ¿verdad?, entre los estudiantes, esa buena práctica de valores en los estudiantes, cosa, pues, de que estos valores se han venido perdiendo, pero que estos juegos rescatan esas buenas prácticas de valores para una convivencia sana y armónica entre el grupo. Presentamos el siguiente juego, profesor. Tenemos el juego del stop, ¿verdad? También uno de los juegos más comunes que ponen en práctica los estudiantes. Este juego es un juego muy importante para ellos porque es un juego donde ellos siempre ponen o utilizan los medios, las herramientas del medio. En este caso, pues no son más que papel y lápiz, ¿verdad? En este caso, pues los estudiantes hacen una columna, ¿verdad?, en el juego y ponen la parte esencial, que en este caso ponen la letra, el nombre, el apellido, la ciudad, la cosa, el color, la fruta, el animal, y le dan un puntaje necesario. El puntaje siempre varía, ellos a veces le dan un puntaje de 5, otros un puntaje de 10, ¿verdad? En este caso, como ustedes observan en la pantalla, iniciaron con la letra A. Por ejemplo, el estudiante, le voy a dar un ejemplo de un estudiante, Ana, dijo con la letra A, vamos a jugar, entonces empezó y escribió, ¿verdad? En el caso del nombre Ana, el apellido, pues ahí se equivocó ella y no lo puso. En el caso de la ciudad, puso Argentina, en cosas así sucesivamente en lo que va presentando el juego. Al terminar, pues, la última columna, que sería el animal, ella dice stop. Y ahí finaliza, ¿verdad? Ya los estudiantes que ya no pudieron completar la columna, pues de hecho que gana aquel estudiante que tiene mayor puntaje al final, ¿verdad? Y también permite esa comunicación asertiva entre cada estudiante y sobre todo las buenas comunicaciones entre grupos. Otro de los juegos que nos llamó bastante la atención y que ellos utilizaban era el juego de la Z. Este juego no es tan común entre ellos porque algunos estudiantes, según la investigación, lo desconocían. Pero entre los grupos, pues ellos van conociendo diferentes juegos que luego pues ellos lo utilizan. El juego se llama el juego de la Z. Este juego, ¿verdad?, es un juego que a mí me llamó bastante la atención porque yo incluso lo desconocía desde niña, pues he jugado los otros juegos. Pero en este caso es un juego muy interesante y sobre todo motivador, ¿verdad? Tenemos ahí que en la parte izquierda aparecen los nombres, o sea, nosotros podemos poner cualquier nombre, sea Rosa, sea Axa, sea Tania, sea Pedro, etcétera, etcétera. Al otro lado, donde están los nombres, van a ubicar cualquier objeto que ellos les llame la atención, ¿verdad? En la parte de abajo de los nombres está ubicado las partes de nuestro cuerpo.
Ahí ustedes pueden apreciar la cabeza, la mano, el pie. Al lado de las partes de nuestro cuerpo tenemos los nombres de algún chico que le llame la atención o pues algún compañero de clase que sea su mejor amigo o el que tiene buenas relaciones comunicativas dentro del aula. Si ustedes ven ahí, está la Z. Por ejemplo, Rosa plancha la cabeza de Juan. Es la primera frase o la primera oración que nosotros tenemos ahí. Y de ahí la Z, ¿verdad? Porque solamente cruza la frase para que se nos forme la oración. Un juego que pone en práctica también lo que es la empatía, esas amistades que nos van a permitir a nosotros mantenerlas todo el tiempo. Y también en el área de ciencias naturales nos va a permitir, ¿verdad?, conocer las diversas partes que contiene nuestro cuerpo. En el caso de los niños de primaria, que a veces pues son niños pequeños y no dominan esa parte. Tenemos el juego de la guerra naval, también uno de los juegos que yo desconocía y que a la vez sigo manteniendo que no puedo ir o que no puedo jugar, ¿verdad? Lo he visto un poco complicado, pero que también ha venido a rescatar esa cultura entre los niños, esos juegos que nos van a permitir aprender, ¿verdad?, dentro de nuestras aulas de clase. Tenemos ahí lo del puntito. Es un juego también que inicia, ¿verdad?, sobre una hoja de papel. En ellos pues van a dibujar la misma cantidad de puntos. En este sentido, pues en la parte horizontal y vertical a un espacio de una cuadrícula de cuaderno matemática. Luego los jugadores, ¿verdad?, alternarán los turnos para ir uniendo los puntos a través de las rayas verticales y horizontales. Ahí tenemos en la imagen, ¿verdad? Bueno, este juego que tenemos en pantalla, Viendo el Futuro, es similar al juego de la Z. Ahí tenemos, ¿verdad?, que en la parte izquierda tenemos lo que es los países que van a poner los muchachos ahí, ¿verdad? En el otro lado tenemos, ¿verdad?, la hora céntrica, que me gustaría que el profesor Adolfo sinceramente explicaría un poco más este juego, porque es un juego que en el caso de las investigaciones que realizamos no enfatizaron muy bien los estudiantes lo que significaba, pero que necesitamos que el profesor Adolfo en este caso nos domine. Ahí yo terminaría mi puntualización en este caso y seguimos siempre con esta ponencia. Bueno, siguiendo con la ponencia, este juego de Viendo al Futuro, en el centro se coloca la edad del participante, se colocan el país al cual a él le gustaría viajar, se coloca también las iniciales de las personas favoritas de él, que son una persona con la cual él quisiera vivir en el futuro, y también la cantidad de hijos que quisiera jugar. Entonces, a través del número 24 se comienza a contar alrededor de todas estas letras y todos estos símbolos, y así se va descartando. Al final, es que las categorías que quedan en cada aspecto va a ser una suma de todo, y ahí se va a ver que esta persona se va a quedar en el futuro con una persona que inicia con la letra L, va a tener un hijo, va a viajar a España, y así se va dando interpretación a todo el gráfico. Y bueno, ya de manera general, para cerrar, importante destacar que todos estos juegos han sido rescatados a través de la metodología de la historia oral. Los talleres fueron importantísimos para llegar a encontrar estos resultados, porque algo que solamente está en la tradición oral de las personas, en la experiencia, en esos recuerdos de aula. Trabajamos con estudiantes tanto de educación secundaria y estudiantes de primer año de la universidad, y ellos nos manifestaban pues todas esas tradiciones y esa cultura escolar que ellos practicaban, y ellos nos decían que en su momento los juegos en papel los practicaban cuando los profesores
estaban en alguna reunión, cuando no llegaban al aula de clase o cuando tenían tiempo libre. Entonces, la metodología de la historia oral permitió recopilar todo este conjunto de información y a la misma vez el artículo que se publicó hace referencia a que los juegos en papel no solamente pueden ser parte del entretenimiento o del ocio en el área escolar, sino también con un potencial educativo pueden ser utilizados. Y a nuestras compañeras anteriormente explicaban esta parte. Entonces, por nuestra parte, esta es la presentación de los juegos en papel en la cultura escolar. Y estoy seguro que muchos de ustedes se sintieron identificados porque nosotros, los de la región latinoamericana, tenemos en común estas prácticas. Así que en el conversatorio esperamos sus comentarios también. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por esta interesante investigación, esta interesante ponencia. A todos nos hizo recordar algún tiempo en nuestra vida esa forma de distraernos a través del juego en papel. En el chat en YouTube que estuve observando y también en este chat han aparecido comentarios, reflexiones interesantes de cómo se le llama al juego en cada uno de los países. Por ejemplo, es el mismo juego con una denominación distinta. Pero qué interesante el hecho de que a través de la investigación de la historia oral, podamos estar rescatando este tipo de juegos que muchos de los jóvenes de ahora ya no los juegan, pero que es sumamente importante que los tengamos presentes como parte de nuestra cultura. Les agradecemos mucho. Les invitamos a todos a formular sus preguntas, sus comentarios. Al final va a haber la posibilidad de responderlas y hacer algunos comentarios, algunos aspectos que podrían ser muy valiosos para la reflexión que en esta mesa se está generando. Repito mi agradecimiento y mi saludo a todos quienes están conectados a través del YouTube, a través del Facebook y a través del Zoom, que hoy acá estamos usando de manera directa. Hay personas conectadas en Atlanta, Estados Unidos, hay personas en México, en Colombia, en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, desde diferentes puntos cardinales de este país, y ojalá que se sigan conectando más personas para que podamos compartir estas reflexiones del día de hoy, miércoles 17 de agosto. Recuerden que mañana hay ponencias, el viernes seguimos también con la segunda parte de esta mesa de historia oral y educación. En consecuencia, tenemos mucho que aprender y que compartir durante estas jornadas. Corresponde nuevamente el turno a los amigos de la Universidad de Managua, Nicaragua, quienes nos van a presentar hoy el tema Los castigos escolares en la década de los 70, relatos de estudiantes y profesores. Son ellos Adolfo Alejandro Díaz Pérez, Adilia Araceli Cruz Acevedo y Jessica Karina Hernández Navarro. La maestra Ana María Hernández presentará a los ponentes. Gracias, doctor. En efecto, pues tenemos el gusto ahora de escuchar esta nueva ponencia. Encabezada a través de la licenciada Adilia Araceli Cruz Acevedo. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación con mención en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. Es máster en Educación con énfasis en formación del profesorado. Ha laborado en Educación Superior, pues impartiendo diferentes cátedras relacionadas estas con el componente de formación ciudadana, trabajo social y educación ambiental. Actualmente es profesora de Educación Media y está impartiendo asignaturas relacionadas con el área de Ciencias Sociales. Con ella, pues, comparten también este espacio de ponencia en la autoría y en la presentación el licenciado Adolfo Alejandro Díaz Pérez,
De quien me permitiré mencionar que también es egresado de la Universidad Autónoma de Nicaragua y de quien hace unos momentos acabamos de leer precisamente su hoja de vida, así como de la licenciada Jessica Karina Hernández, quien es licenciada también en Ciencias de la Educación, con mención en Ciencias Sociales, siempre de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Así es que bienvenidos a este espacio nuevamente, el tiempo es de ustedes. Bueno, nuevamente muchas gracias por la oportunidad y vamos a desarrollar esta ponencia titulada Los castigos escolares en la década de los 70, relatos de estudiantes y profesores. Yo sé que esta temática también le va a traer muchos recuerdos porque en distintas décadas hemos pasado muchas cosas y hemos sido formados en distintas escuelas, con distintos modelos de pensamiento y distintos modelos curriculares, y en distintos tipos de estados también, con distintas políticas educativas. Y en la década de los 70, este artículo nació con una plática de un profesor que me decían, ahora ustedes tienen una educación muy, muy light y con mucho acompañamiento de los profesores. Pero en nuestros tiempos, solamente los profesores y nuestros padres nos decían, la letra con sangre entra. Entonces comenzó a narrarme un conjunto de historias, de castigos escolares, en donde contradecir al maestro en esa educación de esos tiempos era algo punitivo, en donde no dar la lección de memoria también implicaba un castigo, en donde no saber las tablas de multiplicar también implicaba un determinado castigo. De igual manera, irrespetar al maestro e interrumpir la clase mientras conversábamos con algunos compañeros también implicaba sanciones muy severas que las vamos a ver en el desarrollo de la ponencia. Los objetivos de esta investigación, ¿cuáles fueron? En primer momento, describir los tipos de castigo que implementaban los profesores, determinar los motivos por los cuales los profesores castigaban, indagar las consecuencias que eso generaba en los estudiantes, identificar la opinión que tenían los padres de familia sobre su hijo que eran castigados. Y por último, a manera de curiosidad, y eso tiene que ver con el mostreo de la investigación, conocer las opiniones del profesorado respecto a la implementación de los castigos. ¿Por qué razón? Porque la muestra que nosotros utilizamos fueron personas que posteriormente decidieron ser profesores. Entonces nuestra curiosidad estaba enfocada en saber si esos profesores continuaron castigando a como a ellos lo habían castigado en su formación educativa. Entonces la metodología que se utilizó en esta ponencia, básicamente cualitativa, apoyada estrictamente en la historia oral, no hicimos uso de otras fuentes, simplemente nos enfocamos en los testimonios de las personas, un muestreo por conveniencia y bola de nieve, porque un profesor nos conducía a otro colega de que había estudiado, se había formado con él en la misma década, y los criterios de selección fueron definidos a través del criterio de que el seleccionado fuese sido castigado durante su formación educativa y después haya sido profesor. Entonces, eso con el sentido de ver si esos profesores volvieron a castigar. Las entrevistas se desarrollaron de manera virtual porque fue en el tiempo, se hizo en inicio de 2020, en tiempos de pandemia, entonces optamos por la modalidad virtual. Entonces, a continuación, nuestras compañeras van a desarrollar los tipos de castigos en la década del 70. Recordemos que en ese contexto también estamos hablando de un modelo educativo que amparaba este tipo de prácticas. Entonces, nuestras compañeras quedan. Bien, buenas tardes. ¿Me escuchan? Ok. ¿Se escucha? Sí, claro y fuerte. Mucho gusto.
Un saludo desde Nicaragua. Continuando con la ponencia, ¿verdad?, que ya introdujo nuestro compañero, pues hablando de los resultados que obtuvimos al hacer las entrevistas a quienes experimentaron, ¿verdad?, tuvieron esta vivencia, encontramos algunas similitudes y otros en diferentes modalidades, pero que siempre venían a ser castigos, ¿verdad? Entonces, la primera era sobre los reglazos, que era una amenaza permanente. El primer entrevistado, uno de los entrevistados, ¿verdad?, nos dijo de que nos narró, cuando no nos sabíamos las tablas, nos pegaban con una regla grande que la profe siempre tenía en el aula y nos daban el número exacto que no decíamos. Por ejemplo, si 2 por 2 es 6 y no contestábamos, la profesora nos daba 6 reglazos y nos hacía repetir para que no se nos olvidara. O en otra versión, ¿verdad?, de otro entrevistado nos compartía de que los profesores, cuando yo no le daba de memoria algunos temas o las tablas de multiplicar, entonces me pasaban al frente, agarraban una regla y nos daban hasta 10 reglazos en las caderas. O si no, eran 5 reglazos en cada una de las manos. Recuerdo, dice, que una vez el inspector me dio 25 reglazos en las caderas y yo cuando regresé al aula de clase no podía ni sentarme. Entonces vemos de que la regla siempre era algo que estaba ahí permanente y que en cualquier momento, tanto ya fuera por alguna falta académica o por alguna falta de disciplina, pues ahí caían los reglazos. Había los maestros de aquel entonces, pues lo implementaban de diferentes formas, pues. Siguiendo con el otro castigo que nos narraban, era sobre hincarse de rodillas, que era como una penitencia escolar. Nos narraba una de las entrevistadas, dice, yo era bien inquieta en clase, me gustaba darme bromas con los varones, y recuerdo cuando el profesor me veía, él me sacaba frente al salón de clase y me arrodillaba en piedrita o granos de maíz por estar de indisciplinada. Entonces era una manera de que igual se controlaba lo que era la disciplina, ¿verdad?, haciendo uso de lo que eran los castigos escolares. Siguiendo con otro castigo, se refirieron a lo que fueron los coscorrones, los guiñones de oreja, los parejonazos, los borradores voladores y hasta más. Una de las narraciones que nos hacían era de que era muy común el jalón de orejas, jalón de las patillas y los reglazos. También recuerdo, dice, que el director caminaba las llaves en una cadena y con eso le daba uno. También nos pasaban a la pizarra a resolver ejercicios, pues resulta que cuando fallábamos la profesora se reía y con un metro, regla, palo de escoba o orejón nos pegaba en las piernas a las mujeres y en los brazos a los varones. ¿Por qué le llamábamos también aquí los famosos borradores voladores? Porque era una de las maneras que los maestros igual sancionaban, ¿verdad? Desde donde estuvieran, si estaban en la pizarra y el alumno indisciplinado o el alumno que no cumplió con lo que se le solicitó, entonces desde ahí se le tiraba el borrador y había una especie de buena puntería, ¿verdad?, en ese entonces, porque era muy, muy implementado esto. Y otros castigos, ¿verdad?, que más se pueden mencionar en relación a este que se está mencionando ahorita. Otro asunto, ¿verdad?, era la parte de los sobrenombres, malos tratos verbales y vergüenzas públicas. Decía una de las entrevistadas que los profesores ponían malos apodos, ya fuera el flaco, el curcucho, el jorobado, el gordo, el tamal. A veces les decían estúpidos, babosos, pendejos, caballos, burros, yegua, entre otros apodos. Decían, narró otra entrevistada, ¿verdad?, decían groserías a los estudiantes utilizando calificativos como mala, grosera, jayana, humillaciones verbales en público, no salir a receso, quitarle los zapatos y escondérselo. Recuerdo cuando pasaban los estudiantes a resolver los problemas de matemática en la pizarra, esto a veces no podía y el profesor hasta le daba en la pizarra con la cabeza. Entonces son una especie de sanciones, ya fuese física o verbales, porque se implementaba mucho lo que era la humillación. Y otro, ¿verdad?, es de plana, encierros y hasta horas de pie. Sucedía que si se equivocaban en escribir algunas palabras y no los castigaban escribiendo líneas o frases hasta 500 o 1000 a veces.
es decir, haciendo plana. Y en caso de indisciplina, escribíamos muchas veces el reglamento escolar, a veces hasta terminar un lapicero o un cuaderno, y a veces también ponían al estudiante una hora de pies o todo un día al fondo del aula. Esa era una de las narraciones que nos daban, ¿verdad? Y pues hay muchos otros que va a mencionar nuestra compañera. Por mi parte, esta es mi intervención. Ahora quedamos, creo que con la compañera Jessica. Muchas gracias, profesora Dilia. Continuamos con la exposición, ¿verdad? Existían diferentes razones del por qué los docentes en la época de los 70 castigaban a los estudiantes, ¿verdad? Dentro de las investigaciones que realizamos, los castigos que más se daban era por indisciplina y por incumplimiento de tareas. Ahí nos expresaba uno de nuestros entrevistados que recordaba que el maestro lo castigó a uno de sus compañeros por no haberse aprendido las tablas al cabo, ¿verdad?, al pie de, como se dice, la letra. Lo dejó sin receso y lo puso en el sol con una piedra en la cabeza por una hora. También observé, dice, cuando una compañera llegó con una falda chinga, el maestro le dijo que se marchara, pero ella le desobedeció. Entonces el maestro agarró el trapero, el ampazo, y se lo puso en las piernas para que no se le viera nada. Pues, a veces decían que los estudiantes se ubicaban de una manera incorrecta, entonces el maestro, para que esa indisciplina no se siguiera dando, entonces le dijo que mejor se pusiera, ¿verdad?, ahí el trapero del ampazo. También afirmaba, ¿verdad?, otro de nuestros investigadores, entrevistados, me castigaban por incumplimiento de tarea e indisciplina. Cuando no podíamos escribir ciertas palabras, el maestro nos ponía a escribir la misma palabra hasta 50 veces. Imagínense, pues, estos niños se quedaban hasta sin receso. Incluso otros nos afirmaban que también los sacaban al sol y los ponían en arena y los hincaban ahí hasta, si era posible, todas las 5 horas en que ellos recibían sus clases. Y otra forma también de que ellos los castigaban era dándoles con la regla. Ya lo decía la profesora de Dile anteriormente, cuando los estudiantes no cumplían ciertas tareas o estaban indisciplinados, los maestros utilizaban el reglazo de por qué no había cumplido su tarea anteriormente. Hasta aquí mi intervención. Bueno, también sobre los castigos, trauma o lección aprendida, pues, y las personas manifestaron ambas cosas. Esa fue una de las consecuencias. Unos mencionan de que han quedado traumados luego de eso, y otros simplemente consideraron de que lo formó en valor y que gracias a eso son las personas que son. Y bueno, son las dos perspectivas que salieron producto de esto. También otro doblemente castigado, en síntesis, cuando los hijos le llegaban diciendo a los padres que su profesor le había castigado, el padre le preguntaba por qué razón y el padre le daba, como decimos popularmente, otra repasada en nuestro contexto nicaragüense. Entonces eran doblemente castigados. El padre no reclamaba, no criticaba al maestro, simplemente lo volvía a castigar. Ahora, este capítulo lo titulamos El flamante docente frente al espejo de los castigos escolares, y leeré el testimonio de este profesor, que el propósito de esto era ver qué habían hecho esos profesores, que cuando eran estudiantes fueron castigados y cuando profesores, qué camino decidieron tomar. Entonces dice este profesor: yo desde que estaba en quinto grado dije que quería ser profesor de ciencias sociales y me repetía a mí mismo que nunca iba a castigar a mi estudiante, que no iba a cometer ese error, más bien pensaba en que iba a apoyarlo porque no quería repetir ese patrón de mis profesores. A ellos, los profesores, se les reflejaba frustración y muchos problemas. Bueno,
Finalmente, decir de que esta metodología de la historia oral permitió reconstruir parte de los sucesos acaecidos en esta década propiamente en cuanto al tema de los castigos escolares, y se puede ver de que los profesores utilizaban desde el castigo verbal hasta el castigo físico. Y recordemos uno de los grandes recursos didácticos que los profesores utilizaban, que era la regla en la clase de matemática, que no solamente se utilizaba para la figura geométrica, sino también para decirle al estudiante, ponga la mano así, incumplió tal cosa y tome su castigo. Entonces, esta fue nuestra presentación sobre este tema, y son cosas que en la historia ha ido cambiando. Recientemente hice la presentación junto con las compañeras y un maestro comentaba, cuando yo inicié hace pocos años dando clase, iba a darle a un estudiante con una regla y me dijo, profesor, espere, si lo hace voy a recurrir a esto y esto, y así los tiempos han ido cambiando. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, profesor, por la reflexión que nos ha presentado. Nos ha vuelto en el tiempo a muchos de los acá presentes. Hay seguramente muchos relatos de vivencias que se enfrentaron cada uno en su diferente contexto, pero muy parecido a lo que usted ha mencionado, a lo que ustedes han mencionado. Hemos vivido todos en diferente momento y en diferente lugar. Algunos países, algunas experiencias un poco más complicadas que otras, pero en el pasado obviamente era una forma muy aceptada de generar procesos de aprendizaje, así se llamaba. Es decir, si no había fuerza, si no había castigo, no había aprendizaje, no se aprendía. Y los padres, como ya bien se dijo, eran totalmente afines a que así se dieran las cosas, apoyando a los maestros a que esas conductas fueran de esa manera. Hay preguntas, hay comentarios. Si alguien quisiera hacerle alguna pregunta a cualquiera de los expositores, puede dejarla en el chat y los expositores deberían de estar revisando esos comentarios, esas reflexiones, esas preguntas. Al final les voy a dar una intervención a todos para que puedan responder o agregar algo que les parezca importante que quedó fuera. Corresponde el turno entonces al doctor José Enrique Cortés Sic nuevamente con el título de su ponencia, La maestra rural y su legado histórico en el desarrollo comunitario. De manera que ya al doctor lo presentó la maestra Ana María hace un momento, con él empezamos las ponencias, de manera que el tiempo es para usted, doctor José Enrique Cortés. Su micrófono. Gracias. Bien, voy a compartir otra investigación que hemos realizado dentro del Instituto de Investigaciones Educativas de la EPEM, liderado por el doctor Oscar Hugo López Rivas, que es una acción que se desarrolló con maestras rurales de Guatemala propiamente, y tomo una de donde intervine para poder establecer esta relación de ruralidad, en cómo es que trabajaban anteriormente en esas escuelas rurales, periodo comprendido entre la época de oro de Guatemala, época revolucionaria, 1944-1954, y está referida hacia la maestra Amanda Lili Lemos, que en su conjunto, ya dentro de los hallazgos que se tuvo en esta investigación, pues esta se las presento el día de hoy. Vamos entonces, a manera de introducción, es un análisis de ese ejercicio docente con calidad de maestra rural, ¿verdad? Y con así calidad, pues, en esos tiempos de oro,
había una cuestión muy pura de lo que se generaba en el ámbito escolar y en el ámbito comunitario dentro de ese periodo revolucionario, ¿verdad? Una historia oral a través de entrevistas directamente con la maestra Amanda Lili Lemus, que nos dio información al respecto de cómo es que este legado de labor como agente de cambio, pues tiene su incidencia y todos lo sabemos muy bien, tanto en la escuela como en la comunidad. Y la maestra Lemus visualizó en ese momento esa realidad profunda que se vive entre un periodo dictatorial y posterior, la época de oro de la Revolución del 44. Y en ese contexto de educación rural, pues se inician con acciones de concientización social que incidieron en la vida política y social de Guatemala, ¿verdad? En esa época que se tuvo para derrotar ese dictador que en ese momento ejercía como gobernante en Guatemala. El objetivo básico es visibilizar ese legado, un legado muy particular, muy formativo hacia generaciones posteriores, hacia nosotros mismos, y por supuesto promover esa historia de vida que tiene alta importancia no solo en la recuperación de la memoria, sino como un mecanismo de estudio para una incidencia social y educativa. ¿Quién es Amanda Lili Lemus dentro de este marco referencial de estudio? Nació en 1926 y recientemente falleció en el 2017. Nosotros hicimos estos estudios aún cuando estaba con vida la estimada maestra. Nació en el municipio de Ipala, departamento de Chiquimula, está al oriente del país, y cuando hizo sus primeros acercamientos hacia la escuela primaria en sexto grado, fue electa como la niña de Guatemala en un certamen nacional que en esa época era muy, muy importante, ¿verdad? Dentro del marco de del concurso a nivel nacional. Cuando ella terminó el sexto primaria, como todos sabrán, todos nos recordamos, existían maestros empíricos y de sexto primaria ella se insertó al Magisterio Nacional en 1943, precisamente con ese grado, pero con el liderazgo y con todas las habilidades que tenía, pues le cedieron como maestra empírica. Laboró en la Escuela Oficial Rural de los Achiotes, municipio de Moyuta. Para los colegas que están participando con nosotros, pueden hacerse esa relación geográfica, ¿verdad? En el departamento de Jutiapa y de la Escuela de Ixtahuacán, Santa Rosa, entre 1944 y 1946 estaba aflorando esa revolución en esa época de oro. En 1947 obtuvo una beca para estudiar 2 años para maestra rural en la Escuela Normal Pedro Molina, ¿sí? Que fue la Escuela Normal Rural número 1, que se encuentra en la finca La Alameda Chimaltenango. O sea, dado a su gran experiencia de trabajo, pues maestra empírica, luego va a 2 años para estudiar en la Escuela Normal de La Alameda. Estando ahí estudiando, posteriormente ya trabajó en la Escuela Unitaria de Demostración de la Normal de La Alameda. O sea, ahí mismo, solo que se tiene en consideración estas habilidades para que sea maestra de la escuela de demostración, que serviría básicamente como un ejemplo, como un modelo para los estudiantes del magisterio rural. Posteriormente fue becada por el ESIDE, que era en ese tiempo el Servicio Cooperativo Interamericano de Educación para estudiar
un año en Estados Unidos. Nos contaba dentro de las anécdotas que ella tenía que participando en esa beca, pues todo lo que ya daban como orientación ahí para esos procesos educativos, ella ya se había adelantado en muchos aspectos prácticos. Y cuando se dieron cuenta que tenía un grado de conocimiento muy excelente con experiencias vividas en la escuela rural, entonces como maestra rural la tomaron para ir a dar conferencias en otros lados, estando ella recibiendo esta beca, ¿verdad? Y pues obviamente fue una labor muy preponderante en su formación y experiencia. También fue becada para estudiar sobre la educación extraescolar, ¿sí? En tiempos cuando iba naciendo lo que se conoce ahora como la Dirección General de Educación Extraescolar, y particularmente sobre los núcleos familiares educativos para el desarrollo NUFED, y participó precisamente a su venida de Francia en la creación de los primeros NUFED en Guatemala, que datan de una gran experiencia en la educación en alternancia, una forma de poder dar respuesta a estudiantes, a jóvenes que por X o Y circunstancias no pudieron accesar al nivel primario en el sistema escolarizado. Pues ella fue una de las que creó esos modelos después de haber participado como becada en Francia a la luz de la educación extraescolar. Posteriormente, de su experiencia profesional, pasó a ser orientadora de escuelas unitarias vinculadas a todos los procesos de metodológicos que se ejercían y que se siguen ejerciendo actualmente, ¿verdad? Porque en la actualidad en Guatemala 45-46% aún son escuelas multigrados y unitarias, y ella fue una de las precursoras de este proceso orientativo metodológico. La maestra, dentro de esa amplia experiencia docente, se dedicó también a escribir y diseñó manuales de capacitación y fue coautora del libro de lectura inicial Carmen y Carlos. De repente, algunos colegas que están aquí participando tienen esa ubicación de estos libros de texto que en ese tiempo, ¿verdad?, creaban, se redactaban para poder apoyar a los estudiantes, a los niños de los primeros grados de la primaria. Por supuesto, la maestra Lili Lemus, dentro de esos dotes que tenía, también se dedicaba a escribir, y eso le favorecía para plasmar la experiencia que ella tenía y apoyar a otros docentes, maestros, padres de familia para efectos de mejorar la educación de los niños y de las niñas. La parte sociopolítica donde participó la maestra Lili Lemus fue en las manifestaciones de rechazo al gobierno dictatorial de Jorge Ubico, un gobierno que ejercía mano dura, que efectivamente no respetaba los derechos humanos, y entonces vino ella y participó en estas manifestaciones. Una de las anécdotas que generó mucha importancia en esta historia oral que nos dio a conocer la entrevista es que cuando ella iba a participar como maestra, llamó a la comunidad y les manifestó su deseo para efectos de tener una Guatemala mejor, y les comunicó a los comunitarios. Entonces les dijo que si ellos deseaban que ella fuera a participar a las manifestaciones, entonces si contaba con el respaldo, los comunitarios le manifestaron: si usted va, nosotros vamos también. Entonces es ahí donde se ve esa incidencia, esa influencia, no solamente en el aula, no solamente en la escuela, sino también en la comunidad, y es ahí donde ella deja un mensaje directo al trabajo que ha establecido, que desarrolló
en ese periodo docente. Se afilió al partido político en donde propuso la candidatura de Juan José Arévalo Bermejo, que el partido se llamaba Renovación Nacional, que llevó a la presidencia y fue electo en ese tiempo el doctor Juan José Arévalo Bermejo para ejercer la presidencia y la orientación de los destinos de la nación en esa época revolucionaria. A la caída de Álvarez Guzmán, ya del segundo gobierno de la revolución, ella fue destituida, ¿sí? Con otros docentes que trabajaban en la escuela normal, porque le tenían el ojo directo a que esta escuela normal, situada acá en el departamento de Chimaltenango, como a 45, 50 kilómetros de la ciudad capital, era una escuela tildada de comunistas. Por supuesto que ahí se establecían análisis de la situación socioeconómica y política de Guatemala como formación que se tenía para los maestros y que entonces sufrió ella las consecuencias de este derrocamiento que se tuvo con el gobierno de Arben Guzmán y fueron destituidas. Posteriormente ya volvió a ser recontratada en la escuela del municipio de Huazacapán, departamento de Santa Rosa, por su misma experiencia, por su mismo legado, por el mismo trabajo que había ejercido en materia educativa. Y no es para más, ¿verdad? Tener un ejemplo de ese trabajo, no solo escolar, no solo extraescolar, sino también comunitario. ¿Qué manifestaba ella al final dentro de su entrevista? De que el maestro debe tener capacidad no solo de trabajar como maestro, sino de cambiar y promover a la comunidad. Los maestros deben tener vocación. Y obviamente parte de esta relevancia, de este mensaje que ella envía, está aún presente en nuestros sistemas educativos, Centroamérica, Latinoamérica, dado a que esa vocación de docente pues, no conlleva nada más el trabajo académico, el trabajo de contenido, de metodologías, sino más bien generar esos cambios sustanciales en la comunidad total, ¿verdad? No así en la comunidad educativa que tiene una relación permanente, ¿verdad? No perteneció ni pertenece a grupos con ideologías conocidas como de izquierda ni de derecha. O sea, ella siempre mantuvo su posición que la ubicó en el amor a su trabajo, el desarrollo efectivo con los niños, el desarrollo de las comunidades y por ende ese privilegio de trabajar como docente, como maestra en esas necesidades, no solo educativas, sino sociales. Y que en estos casos, pues, se necesita recuperar esa memoria histórica para ambos permanentemente como docentes. Al final, las conclusiones están muy vinculadas a la maestra Lemus, que ejerció una labor docente desde la escuela rural, con énfasis en esa concientización política social y el desarrollo comunitario. Un liderazgo genuino que ella manifestaba y demostraba permanentemente, lo cual hace que sea fundamental para esa valorización comunitaria, o sea, la comunicación, la práctica pedagógica, el vivir en la comunidad, ejercía ese liderazgo para trascender de lo escolar hacia la parte social y educativa. Y finalmente, la historia de vida de la maestra Lemus es una muestra de por qué se tiene importancia de la historia oral, por qué es que se
proceso metodológico, proceso de investigación, genera altos elementos muy importantes para poder trascender ese valor, el valor es de la palabra, y escribirla como una acción puramente académica o de formación o de trascendencia a nivel de la propia sociedad, y que se recupere la memoria para mantener vivas las aspiraciones de una mejor sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Enrique Cortés, por la importante historia de vida de la profesora Amanda Lili Lemus, que quisiera yo ampliar un elemento importante en lo que ella hizo como presentación el doctor Cortés. Este es un proyecto a nivel iberoamericano en donde se intenta resaltar la vida de esas mujeres que se han decidido por la docencia y que han hecho historia con su quehacer en el marco no solo de la docencia, sino del desarrollo comunitario. Mañana tendremos la oportunidad de escuchar otras historias de vida, pero quería nada más hacer mención que estas historias que estamos contando a través del Instituto de Investigaciones Educativas, de la Escuela de Formación de Profesores, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, responde a un proyecto de identificación de educadoras iberoamericanas que han logrado pasar a la historia, y cómo también esos relatos, es importante ver cómo la historia oral es el medio por el cual se ha logrado llegar a obtener esta información que es sumamente importante para las generaciones presentes y futuras. Vamos a finalizar nuestra jornada de ponencias de esta tarde con una ponencia que nos corresponde presentar en este momento. Se titula La infraestructura educativa y la motivación o desmotivación en los estudiantes para su estadía y la dedicación que le colocan a la escuela. Relatos y testimonios, y estará a cargo del maestro Manuel Fernando Pinzón Duma, y que le pido a la maestra Ana María Hernández lo presente. Bueno, gracias, doctor. Es un gusto presentar al licenciado Manuel Fernando Pinzón. Él posee una licenciatura en Relaciones Internacionales, un diploma de Comercio Internacional y también el pensum cerrado y trabajo de tesis de la Maestría en Desarrollo por la Universidad del Valle de Guatemala. Como parte de su experiencia laboral, es importante mencionar que ha trabajado para varios organismos nacionales e internacionales como contraparte nacional, y entre ellos destaca el trabajo que ha desarrollado con Banco Mundial, con el Banco Centroamericano de Integración Económica. También como parte de su experiencia, pues ha formulado proyectos de cooperación con relaciones directas con organismos internacionales y diferentes países, entre los que destaca el PNUD, la República de Taiwán, CEPAL, la cooperación italiana, así como la cooperación española y argentina, y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Ha trabajado como funcionario público de alto nivel, especialmente en temas vinculados a infraestructura social, cooperación y dirección, específicamente en entidades como el Ministerio de Educación, el Fondo Nacional para la Paz, la Contraloría General de Cuentas, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva y el Congreso de la República. En temas docentes, pues ha sido docente por más de 10 años dentro de la Escuela de Ciencia Política, específicamente en el área de Relaciones Internacionales, y pues también ha sido profesor de la Universidad Rafael Landívar dentro del área de Relaciones Internacionales también. Gracias por acompañarnos. El tiempo es suyo, estimado licenciado Manuel Fernando Pinzón.
Gracias. Muy buenas noches a todos los participantes, a los compañeros, a los expositores que han estado aquí. Muy buenas tardes también al doctor Oscar Hugo, quien está coordinando esta mesa, y a todo su equipo técnico. Muy buenas tardes. Quisiera empezar también diciéndoles que ha sido interesante las exposiciones anteriores que he escuchado de mis compañeros. Muy bueno, la verdad, muy, muy interesante. Espero con mi exposición estar al nivel de esas exposiciones que he escuchado anteriormente, que les sean también interesantes y que les pueda servir. Ya llevamos un poquito más de 2 horas de estar escuchando, de estar viendo. Espero, voy a tratar de ser lo más breve, también por respeto hacia ustedes, para que ya podamos entrar a una nueva fase o lo que ya corresponda dentro de la agenda. Lo primero que quiero decir es, el tema que hoy vengo a presentarles es una investigación que nace también dentro del Instituto de Investigaciones Educativas en la San Carlos, de la San Carlos, que pertenece también a FPEN, que coordina el doctor Oscar Hugo López. El título real, ahí hay un pequeño desfase en el título, el que aparece en la agenda, el correcto es la infraestructura educativa y la motivación o desmotivación en los estudiantes para su estadía y dedicación en la escuela, relatos y testimonios. Hay un pequeño error ahí, pero creo que con eso está salvado. Quisiera empezar que nuestro primer planteamiento del problema es aborda la desigualdad en la infraestructura educativa. Se plantea que hay centros educativos que tienen todo el ambiente para un buen aprendizaje, especialmente en lo privado, y en lo público, pues este desarrollo de infraestructura educativa no es igual. Y especialmente en lo público rural todavía es mucho más diferente o hay menos desarrollo. Lo que nos motivó es la pregunta de cómo la infraestructura educativa genera motivación o desmotivación en los estudiantes para su estadía y dedicación en la escuela y qué sentimientos podría generar en los estudiantes esta infraestructura o el edificio educativo que estaba, así como cómo el edificio es visto por los estudiantes. Ante esto, pues, nosotros planteamos una hipótesis que vamos a utilizar por acá. Nuestra hipótesis es, espero que se logre ver, dice, la infraestructura educativa motiva o desmotiva a los estudiantes para su estadía y dedicación en la escuela. Los objetivos que planteamos en esta investigación es determinar la motivación que genera la infraestructura educativa, identificar los sentimientos que genera el edificio escolar y establecer cómo es visto por los estudiantes, tal como lo mencioné anteriormente. Dentro de la metodología que se utilizó para esta investigación, obviamente se utiliza la historia oral, para lo cual se utilizó entrevistas a profundidad. Y ya empezamos un poco con el desarrollo de la investigación. Quiero establecer lo primero es que para los que no conocen Guatemala o los que estamos acá, solo refrescarnos un poco que en este contexto nacional existen más de 49,000 establecimientos podríamos redondearlo casi a 50,000 establecimientos educativos. De estos, 34,000 son públicos, 19,000 son de primaria, 8,000 son de básico, 5,000 de diversificado, 16,000 de primaria. Eso lo que nos quiere decir es que hay un buen énfasis hacia primaria y después viene preprimaria, después básicos y por último diversificado. Eso en la prioridad del sistema educativo.
Una de las grandes preguntas que tenemos que ver o tenemos que empezar a visualizar dentro de esta investigación es quién construye una parte tan importante como lo es la infraestructura educativa en nuestro país. Anteriormente, habían varias instituciones que construían o que hacían esta infraestructura educativa. Más o menos podíamos hablar de 5 o 6 instituciones. Recuerden que en los principios de los 90, cuando se empezaron a dar esas medidas de ajuste estructural, empezaron a destacar una serie de fondos nacionales. Entre esos, aquí en Guatemala funcionó, y casi en toda Latinoamérica también, el Fondo de Inversión Social, que era uno de los grandes constructores de infraestructura educativa, así como el Fondo Nacional para la Paz. En nuestro país también la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, que es una secretaría adscrita a la Presidencia, también construye, y estaba está la Unidad de Edificios de Construcción del Estado, conocido como la UCEE. Esta es también que está dentro del Ministerio de Comunicaciones y es la encargada también de hacer la infraestructura educativa. Bueno, está encargada de hacer toda la infraestructura del Estado, que sería desde centros de salud, hospitales, comisarías de policía y también edificios escolares. ¿Qué sucedió? Pues bueno, a partir de también todo un movimiento a nivel internacional, se quitan estos fondos sociales, que eran las medidas de ajuste estructural en aquel entonces, posteriormente, ya que dejan de existir, también en el país hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad que prohíbe que este fondo, esta secretaría adscrita a la presidencia siga construyendo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay 3 instituciones que eran las que la mayoría hacía infraestructura educativa, dejan de hacerla. Básicamente dejan únicamente a la unidad de construcción de edificios del Estado y a las municipalidades, que era otra que se me había olvidado mencionar, para que sigan construyendo y hagan la infraestructura educativa. Dentro del Ministerio de Comunicaciones que funciona esta oficina, pues hay algo interesante, que generalmente el presupuesto de esta unidad queda a cero. Por unas cuestiones también ideológicas, recordemos que, por lo menos en Guatemala, el Ministerio de Comunicaciones principalmente es tomado por representantes del sector privado, empresarial, porque les interesa mucho el tema de construcción, carreteras, puertos, aeropuertos, etcétera, toda esta infraestructura que es más bien de carácter económico. Y por ende, quien está al frente de este ministerio, pues no vira prioridad esta infraestructura social. Entonces, generalmente las escuelas no terminan siendo construidas. Bueno, eso es parte de nuestra problemática nacional y ese es un poco el contexto nacional. También no está claro quién hace las remodelaciones o quién hace toda esta infraestructura que también se necesita para conservación. El Ministerio de Educación, que debería ser el ente natural por hacer, que lo hace, no lo hace. A excepción de en la época del doctor Óscar Hugo López, se empezaron a hacer algunas primeras iniciativas de construcción de edificios educativos. También se instituyó un programa muy importante, que es el programa que se hace un traslado económico hacia los centros educativos para que los padres de familia puedan hacer algunas reparaciones. Sin embargo, esto sigue siendo un esfuerzo pequeño para las grandes necesidades que hay de infraestructura educativa en el país. Pero ese es nuestro contexto, especialmente para los que nos miran en el exterior, pues es más o menos como funciona así.
También en esta investigación encontramos cosas interesantes sobre la importancia propia de este espacio de infraestructura. Hay muy poco diálogo, o sea, no hay mucho debate con respecto al tema de la infraestructura educativa. Tratamos de buscar y realmente es poco. También no hay muchos estudios sobre el tema de infraestructura educativa. Es muy poca la información que hay y también hay muy poca información de lo que nosotros pretendíamos hacer, que era la relación entre el desempeño educativo y la infraestructura educativa. Logramos encontrar algunas investigaciones en Sudamérica, las cuales pues también reconocen que se quedan un poco cortas en el sentido de que no pueden hacer esa conexión directa dentro del desempeño y el espacio físico. ¿Por qué? Porque encuentran que hay multivariables como la violencia, los padres de familia, el lugar donde se vive, el entorno del alumno, los alimentos, la condición económica, que hacen que pueda ser que desvaríe un estudio. O sea, que no dé un resultado totalmente óptimo, únicamente puro, de ver el desarrollo de un estudiante o su motivación o su desmotivación y la infraestructura educativa. Eso desde un punto de vista puramente cuantitativo. Por eso esta investigación también plantea desde esta metodología oral y que se inmiscuye más en el tema cualitativo. Y en las entrevistas sí pudimos determinar algunas cuestiones importantes sobre la motivación o la desmotivación. También queremos dejar claro que la investigación que hicimos, únicamente abordar servicios básicos como agua, escritorios, electricidad, suelo y techo. Ni siquiera entramos a tratar de analizar una infraestructura educativa mucho mayor, más compleja, como podría ser los laboratorios de física, química, música, teatro, escenarios para teatro o otro tipo de infraestructura como podría ser incluso piscina, pueden ser canchas, etcétera, que todo esto en otros países, por supuesto, de primer mundo, se pueden encontrar con normalidad. Y en algunos, pues, de nuestro país, pero que son más del ámbito privado. Pero para nosotros, pues, nos enmarcamos en las cuestiones mucho más básicas. En estos relatos de vida que obtuvimos para poder encontrar estas experiencias, tuvimos el gusto, pues, de tener al doctor Óscar Hugo López, que fue uno de los entrevistados, y fue uno de los entrevistados por la particularidad también de su propia historia. Él viene, pues, de uno de los departamentos más pobres también de nuestro país, que es Huehuetenango, que colinda con México. Y entonces el relato de vida daba para él primero su conocimiento en el tema educativo, pero también daba esa idea de la infraestructura de lo rural. Voy a tratar de resumir, pues invito a que puedan leer el texto ya un poquito más a profundidad, pero de las cosas interesantes que cuenta el doctor es esa experiencia, primero, que estudió en 9 establecimientos diferentes. Eso era porque su padre era un maestro de lo que se le llamaba antes, era una modalidad que había antes, que era un maestro itinerante y especialmente iba a cubrir algunas plazas que iban quedando de otros maestros que por algunos permisos se necesitaban. Entonces, el doctor Óscar Hugo iba con él y entonces iba por diferentes tiempos a diferentes lugares, lo que dio que estuviera en 9 establecimientos educativos diferentes y que para esta investigación resultó muy bien. La experiencia que él tiene primero es una aula multigrado donde podían estar un montón de niños. Y
de diferentes grados, ¿sí? Ahí convivían de todo. Él comenta un poco su experiencia, un poco atemorizante al principio, porque obviamente ahora se conoce mucho sobre el tema de bullying y esto. El que niños pequeños convivan con niños grandes, pues no es lo mejor. Desmotiva también al niño a tener que ir. En el relato también habla acerca de las condiciones de los escritorios, o sea, que no había escritorios, que eran unas tablas donde ellos se sentaban con piedras, o sea, se ponían piedras y ahí se establecían ellos en como una especie de banca, el piso de tierra. En fin, condiciones muy, muy particulares del interior, muy, muy escasas. Y que, bueno, poco a poco fueron cambiando y también mejorando él conforme iba saliendo. Pero sí ejemplificó perfectamente las condiciones de pobreza, las condiciones sin baños o eran, aquí les llaman letrinas, que son baños que quedan a la intemperie. En fin, condiciones que en algún momento no motivan a los niños. Aunque lo interesante es que también él plantea de que su motivación era el deporte, era ir a jugar fútbol, que en ese momento él no medía esa condición de perdón, es que era la alarma que para ya ir terminando, esa condición de desmotivación. Que el fútbol fue un buen motivante para él, y eso pues también alienta a que, a pesar de que pueden haber altas condiciones de desigualdad, los niños no lo vayan sintiendo en el momento determinado. En el segundo relato de vida, pues escogimos a una maestra, Rosa María Alonso Paredes, una maestra por más de 30 años. Lo interesante con ella es que era una maestra ya en la ciudad, que trabajaba en lo público, pero que también tenía hijos en lo privado, y nos gustó mucho la diferencia que ella pudo lograr hacer dentro de las condiciones de educación que tenían sus hijos y las que ella tenía como maestra. Lo que hubo constante molestia de ella o pudo exteriorizar era el hacinamiento. O sea, ver esas características de los estudiantes que tenían 50 niños en un aula, ¿sí? Y que era muy complicado poder realmente impartir clases a ellos. Y eso obviamente tiene que ver con el área de infraestructura educativa, que no hay suficientes aulas en las escuelas. Se reciben a los niños, pero no está esa infraestructura educativa hecha para el número de atención de niños que tenía. Algo simple, pero que también importante, por ejemplo, habló del techo, esa condición de infraestructura, que en tiempo de invierno se convertía en un distractor, porque cuando llueve demasiado o es muy fuerte, pues los niños ni siquiera llegan a escuchar a los maestros. Entonces, cuando ellos tenían que gritar demasiado para que puedan escuchar a los niños, que algo que pareciera muy simple, pero que también es algo que influye dentro de la calidad de la educación. Y algo también muy general en nuestro país, problemas de agua y problemas de baños. Relata ella que la construcción de los baños, que lograron por medio de autogestión construir muchas cosas, entre ellos baños, pero que lamentablemente por una u otra razón no tenían ni siquiera puertas. Y entonces eso era un problema también para los niños. Se puede imaginar un niño que va a una escuela donde no tiene ni siquiera agua, y después en un baño que necesita usarlo, pero ni siquiera tiene puerta el baño, ¿sí? Y entonces, pues desde ahí también pueden generar algunos, o sin duda generar algunos problemas de carácter educativo. En conclusión, nosotros encontramos, primero, que hay poca información sobre este tema. Segundo, que el Ministerio de Educación debe hacerse más responsable del tema de la infraestructura educativa, incluso de la planificación de la infraestructura y de la información que se tiene que generar dentro de la infraestructura educativa. Que no hay una evidencia científica de la relación de la infraestructura, de la infraestructura educativa y de la motivación o de la desmotivación que hay por las multivariables que les mencioné anteriormente. Y
que las condiciones del estudiante cuando está estudiando son casi imperceptibles. O sea, él en su propio entorno no percibe las dificultades que tiene, ¿no? El niño propiamente, sino que es ya desde una visión desde afuera que se puede estar viendo. Y en muchos casos, el que las autoridades estatales no tomen acciones dentro del tema de infraestructura ha dado que exista mucha autogestión por parte de los maestros. O sea, que ellos motiven, hagan colectas, pidan a los padres de familia contribuciones, algunos padres que trabajan que son albañiles o carpinteros, pues que puedan hacer algunos trabajos. Creo que me excedí un poco del tiempo, pero traté de hacerlo lo más resumido. Un tema muy interesante que da para mucho, y espero que puedan leer el texto completo. Son varias hojas que narra esta experiencia oral de nuestros participantes y muchos datos interesantes también que podrán encontrar sobre la infraestructura educativa en Guatemala. Por mi parte, muchas gracias y lo que proceda, doctor Oscar, gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos por su participación. Creo que nos han dejado con la motivación a leer los artículos. Nos han permitido reflexionar y recordar muchos aspectos en la vida educativa que la gran mayoría de nosotros pasamos, con maestros, con juegos, con castigos, con edificios, con muchas cosas que hoy se abordaron y que seguramente seguirán abordándose en el futuro con las ponencias que tendremos el día de mañana y el día viernes. Así que para darles el tiempo a cada uno de los equipos o personas participantes, yo quisiera en el mismo orden invitarlos para que tengan un tiempo breve y puedan responder o hacer algún comentario final, y con esto cerraremos. Quisiera empezar por el doctor José Enrique Cortés para que su participación incluya las dos ponencias. Muchas gracias por este espacio de poder dar respuesta a algunas inquietudes, preguntas o comentarios. En el caso de la educación intercultural, el caso de Guatemala, sí, efectivamente, hay mucho por hacer, ¿verdad? Mucho por incidir en la práctica directa, ¿verdad? Quizás en teoría ya conocemos mucho, pero cuando ya vamos a la práctica, ¿cómo hacer interculturalidad o educación intercultural en las aulas? Pues debemos de seguir buscando alternativas coherentes, ¿verdad? Porque la interculturalidad no solo es para la población indígena, es para todos, más para quienes aún tienen la idea errónea, y por eso es que hay mucho racismo y discriminación, ¿verdad? No se trata de formar indígenas con pensamiento ladino, por ejemplo, sino al contrario. Revertir ese espacio, ¿verdad? Y la pregunta de qué hacer para tener esa educación superior en el marco de ese idioma materno de los diferentes pueblos. Aquí puntualmente hay necesidad de vincular procesos que permitan ese crecimiento y visualización del horizonte de los cuatro pueblos que convivimos en Guatemala. Particularmente profundizar en conocimientos ancestrales. Hay muchos de esos conocimientos ancestrales que erróneamente dicen no son científicos. Claro que son científicos, no dentro de la parte de la mirada occidental, sino de esa mirada interna, ¿verdad? Cómo ejercen esos conocimientos a la luz de soluciones ambientales, soluciones educativas, soluciones afectivas. La parte cultural, la identitaria, cómo evitar la práctica del racismo y la discriminación. Y por supuesto, el idioma, ¿verdad? Conocer cómo es que en los idiomas maternos, pues por ejemplo, en el idioma achí hay 10 vocales. Y entonces dice uno, ¿por qué 10 vocales y solo 5 hay? No,
precisamente es esa ubicación de la parte idiomática, ¿verdad? Y que hay unas letras del abecedario que no existen en el idioma achí, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿cómo hacer? Bueno, investigar no es solamente la parte esa de escritura, de gramática, sino a profundización, ¿qué significa esa ubicación directa en la valorización de esos conocimientos ancestrales? Y por supuesto, la práctica intercultural para todos, ¿verdad? No es la promoción de la interculturalidad con espacios, por ejemplo, de celebración de mercaditos, ¿verdad? No. Es más allá de eso, para poder tener una visualización de una pluriculturalidad en nuestro campo de acción. Y lógicamente la parte también de generar estas orientaciones, no solo en los cursos social humanísticos, en la matemática, en la química, en la biología, en la física y en otras áreas de conocimiento, que existe esa interrelación permanente dentro del ámbito contextual de los pueblos originarios, tener esa interculturalidad dentro del análisis crítico, ¿verdad? ¿Qué es lo que se requiere? Derecho territorial, derecho a los idiomas, derecho a la educación, derecho a los conocimientos que ya se tienen ahí, pero que son invisibilizados por los mismos sistemas educativos. Y en la parte de la segunda ponencia, obviamente, las historias de vida conjugan como una técnica para la metodología cualitativa, y esa metodología cualitativa tiene una raíz, genera aportes desde la experiencia del sujeto, la vivencia, el revivir, tiene una característica genuina y la pureza de información que da orientaciones para que efectivamente se realicen las interpretaciones del caso, pero en sí un legado para poder cualificar los diferentes procesos que se tienen, por ejemplo, en este campo de la educación. Y precisamente estas historias de vidas que se han investigado pertenece a un gran proyecto de la Sociedad de la Historia de la Educación Latinoamericana, que aglutina investigadores de México, Venezuela, Colombia, Europa. Y por eso es que se tiene en algunas veces comparaciones de cómo es que se está significando en otras áreas geográficas. Y finalmente, hay un comentario de ahí, las historias de vida, muy buena herramienta para la recolección de datos. Por supuesto, es una cuestión en donde se vive por parte del entrevistador esos fenómenos que han existido en los sujetos y que contribuyen básicamente a un mejor campo de trabajo investigativo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Enrique Cortés. Corresponde la intervención de los compañeros que han presentado la ponencia sobre trayectorias de vida, trayectoria de vida de Carolina Nuila. Son tres compañeros, pueden tomar el tiempo para hacer una intervención breve. Muchas gracias, muy amable doctor. Sí, como lo mencioné en mi parte de la ponencia, ¿verdad? La trayectoria de vida prácticamente se compone de dos elementos que son indispensables a la hora que vamos a tratar una trayectoria de vida, como lo son el entorno y la familia. En mi caso, yo explicaba la trayectoria de vida de esta mujer, Carolina Nuila, que fue muy fundamental la parte de la familia para ella, para poder lograr los retos y estar en el puesto desempeñando que está actualmente, que es el área de metrología, siendo ella la primera mujer del país. Estos procesos de modernización que se crearon en el siglo XX ha inducido a que la mujer pueda abrirse más campo en la parte de la educación superior, pero no quiere decir que esto ha iniciado a partir del siglo XX, esta inserción, sino que fue
prácticamente como a finales del siglo XIX con la inserción de Antonia Navarro, que fue en la Universidad de El Salvador, que era la primera universidad que se tenía en el país. Y posteriormente se van abriendo estas brechas para el resto de las mujeres que van integrándose a la educación superior. Actualmente hay más mujeres, obviamente, tanto en la universidad pública como en universidades privadas, y es un trabajo que se está realizando en curso, que está en curso. No es un trabajo que se ha finalizado, sino que es un trabajo que está en curso, y espero posteriormente poder añadirle más datos a esta investigación para poder tener un trabajo formal más sólido y así poder presentarse en posteriores ponencias o investigaciones. Muchas gracias por el espacio, a los compañeros, a los asistentes, y tengan feliz tarde. Muchas gracias, Johanna, por su intervención. Corresponde el turno a los ponentes del tema Los juegos en papel en la cultura escolar nicaragüense. Tienen el tiempo ustedes. Hola a todos y a todas. ¿Se escucha muy bien, doctor Hugo? Sí, le escuchamos. Sí, muchas gracias. Bueno, solamente para puntualizar ambas temáticas, tanto los juegos en papel como los castigos escolares, pues esto forma parte de la cultura escolar y que son propicios rescatar todas estas lecciones que la experiencia educativa nos deja, porque a la escuela no solamente llegamos a aprender ciencia, la escuela nos pone a disposición también valores, nos forma en todos los aspectos de la cultura, y al final es un espacio más en donde construimos todo lo que tiene que ver con ser desde una perspectiva ciudadana, lo cual nos permite desarrollarnos, interactuar con las demás personas y ser una persona activa dentro de la sociedad. Entonces, en el caso de los juegos en papel, vemos que no solamente puede ser un ocio que está presente ahí como la parte de la cultura escolar, sino que también los profesores lo tienen a la disposición como un recurso didáctico para enseñar distintos contenidos en la educación primaria. En el estudio que hicimos nosotros, entrevistamos a un profesor y ellos nos decían, los juegos no solamente los pedían a sus estudiantes que los practicaban, sino que ellos mismos se sumaban y lo utilizaban. Por ejemplo, hay una historia de una profesora de geografía que lo utilizó para el aprendizaje de los países con sus respectivas capitales. Entonces son visiones de que se puede utilizar no solamente como algo lúdico, sino también como algo didáctico. En el caso de los castigos escolares, bueno, esta es una fotografía de la educación de estos tiempos, un contexto bastante convulsivo en el que estaba Nicaragua en ese tiempo. Estamos hablando de la dictadura somocista, en los periodos más tensos en la sociedad, tanto en lo rural como en lo urbano. Y entonces todo eso bañó a lo que tuvo que ver el sistema educativo. Todo ese modelo represivo se transmitió a la aula de clase. La aula de clase también era producto y reflejo de toda esta situación política que estaba el país. Al final, lo curioso de este estudio fue de que los profesores se dispusieron a cambiar ese modelo en el que fueron formados, y eso fue muy positivo para las transformaciones curriculares que ocurrieron en Nicaragua en el periodo de la Revolución Popular Sandinista de 1979 a 1990, y eso aportó muchísimo también a las sucesivas transformaciones educativas que se han dado y que actualmente también se siguen dando, porque se ha transitado a otro modelo educativo en donde también hay mucha historia y tenemos pendiente mucho estudio para rescatar toda esa anécdota, estos relatos y esos testimonios que nos van a permitir visibilizar también otro tipo de aprendizaje con otro tipo de metodología que no necesariamente se alude a ese modelo represivo, pero en esta etapa. Entonces, para nosotros fue una gran oportunidad participar
y los invitamos a leer nuestros artículos también que están publicados en la web y a hacernos llegar comentarios. Estamos dispuestos siempre a participar también en el evento acá. Mucho gusto desde Managua, un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias, profesor, por su comentario final. Y bueno, viene el turno del maestro Fernando Pinzón, Manuel Fernando Pinzón, quien nos hará un comentario final en el tema de la infraestructura. Sí, gracias, doctor. Vi que la gente escribió acerca del quinto programa. Es uno de los programas que se instruyó dentro de la administración del doctor Oscar Hugo. Efectivamente ayudó mucho a las comunidades. Algo que está también dentro del estudio, que si no es bien dentro del tema de infraestructura educativa, pero que ha ayudado mucho al desarrollo de los alumnos, también es el programa de alimentación escolar. Importante también, y que se dio también dentro de la época del doctor Oscar Hugo López. Y lo que ejemplifica son esas condiciones adecuadas que tienen que haber para los estudiantes, ¿no? Algo que es importante también, que no se remarcó dentro de mi exposición, es esa justicia también que tiene que haber, incluso en esta parte de infraestructura, ¿sí? El equiparar el sector privado y el sector público en condiciones de infraestructura es también justicia para los niños y niñas del sector público y oficial, y que debería ser así. Debería el sector oficial público, debería de ser, su infraestructura debería de ser de alto nivel, ¿sí? En teoría, el Estado obviamente tiene mayor cantidad de recursos que el sistema privado. Lo que falta es esa también voluntad política para poder instaurar todo este, porque realmente es un gran andamiaje el que hay que mover para poder hacer estos cambios. Las comunidades, incluso dentro de nuestro país, cuesta mucho identificar quién es el responsable de esta infraestructura educativa, ¿sí? Y termina siendo el alcalde, el poder local, el que termina dando o haciendo muchas veces la infraestructura educativa, y eso disminuye mucho del Ministerio de Educación su papel de ente rector del sistema educativo nacional. Yo con eso lo terminaría. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Manuel. El doctor José Cortés nos dice que necesita 30 segundos para responder una pregunta que quedó fuera de su comentario final. Gracias, doctor. Una pregunta en relación a qué aportes ha tenido la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos. Dentro de los hallazgos obtenidos es que en el pensum de estudio de la carrera incluyen una asignatura de idioma maya o extranjero, ¿verdad? Pero hacen énfasis más en función del eje transversal de interculturalidad. Obviamente es una carrera que tiene mucha vinculación, mucha comunicación y mucha participación comunitaria, ¿verdad? Y por supuesto, ahí se genera también ambientes de desarrollo para que el nuevo profesional tenga una formación más integrada hacia la realidad sociocultural de Guatemala. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias entonces a cada uno de ustedes, tanto a los ponentes como a los asistentes. Hemos logrado mantener el horario, hemos mantenido de manera adecuada el tiempo para cada uno de los participantes. Hemos registrado las preguntas de los asistentes, tanto en YouTube como en el Zoom. Y bueno, esperamos que se hayan respondido los planteamientos que se presentaron. El día de mañana hay otras mesas. Se va a dar diploma por participación en cada mesa. Quienes se registren en el enlace que hace unos minutos se compartió en el chat en esta mesa, y les van a emitir de manera automática a su correo su diploma de participación. Repito, mañana hay otras mesas. El viernes finaliza este congreso. En la tarde, mañana, tenemos la continuidad de la mesa de educación.
en el horario de 6 a 9, de 4 a 7 de la noche, así de 4 a 7 de la noche, hora Guatemala. Como hay otros países participando, tengan en cuenta esta situación de que tenemos algunas diferencias de horarios con Estados Unidos, por ejemplo, con Colombia. En México no, a veces hay algún tiempo adelantado, pero en este caso no lo hay, pero para otros países sí. Así que les invitamos a que mañana participen con nosotros en las actividades que estén programadas. Que tengan feliz noche y nos vemos pronto.